Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 37 que hemos titulado Crónicas desde el Noroeste. Bueno, ¿qué tal, chicos? Muy buenas. Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Hoy empezamos un poco en cuadro, ¿no? Bueno. Por cierto, no sé nada de Fren, ahora que lo digo. Mejor sabes pista de hora. Bueno, y ahora se unirá Juan Carlos. La semana bien, pocas noticias importantes de enjundia, ¿no? Hombre, 92 milloncejos que se ha llevado el amigo Gordon, del que hablaremos luego. Yo creo que a mí ya me ha hecho la semana con eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir haciendo la introducción mientras. No sé si se conecta alguien más. A ver, ahí estamos. Carlos, ¿nos cuentas los nuevos seguidores Sí. de estos últimos días? Bueno, tenemos a Carles Nicu, VJ Sepúlveda, Werbix, Mazinger Cepa, Furia Verde 8 y Brandon Roy. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Ya sabéis, suscribiros. Muy bien, pues nada, bienvenidos al programa y lo como dice Carlos. Suscribiros, ¿no, Aníbal? Exactamente, os recordamos que con el Amazon Prime, que lo tenéis por 32 euros, si no recuerdo, 38, ¿no era? 36, ah, no recuerdo. 36, 3 eurillos al mes, 36, sí, son, ahora, yo 3 es al eurillos al mes. mes. 3 euros al mes, 36 euros al año. Podéis cogeros el Amazon Prime, con el que tenéis Prime Video, Prime Gaming, libros gratis, música gratis. Y con el Prime Gaming siempre os recordamos que os dan una suscripción a Twitch y que siempre os recomendamos que os gastéis aquí en Tiempo de Básquet. 10 centimillos al día. O sea, eso no es nada, ¿verdad? Eso no es nada. Mira, mira, Fred, mira, mira. Fred, macho. ¡Eh! Buenas. A ver si Hoy va tenemos esto, que no cobertura. tengo yo mucha esperanza. ¡Hostia! De momento sí. Buenas. A ver si Buenas. va. En vivo y en directo. Hoy por lo menos no te veo azul y eso. Tienes buen color hoy, macho. Bueno, un poco. Sí, he pillado colorcillo, Sí. un poco amarillento. Desde aquí, desde mi ángulo, es un poco amarillento. Bueno, Igual por lo hay. menos no estoy azul. Tengo tu Claro. libro, Efraín, macho. Toda la noche me leo un poquito. Es que tengo muy poquito tiempo. Tengo ya ganas de acabármelo, macho. Todo se está poniendo en plan asesinos de serie, macho. A ver, a ver. Asesinato en Tokio 2020. Si echáis de menos las Olimpiadas, pues lo podéis comprar por Amazon, por ejemplo, Sí. Yo lo compré por Amazon, así que seguro que sí. ¿no? Yo también, yo también. Hay que leerlo, Bueno, vamos a ver un poquito las noticias. Bueno, si quieres, contanos primero lo de Carlos de Gordon. bueno, a ver, Aaron Gordon pues ha renovado por 4 años 92 millones, que sale a 23 por temporada, el último opción de jugador. Y a ver, todos sabíamos que iba a renovar, algunos esperábamos un pelín menos, ¿vale? Pero es lo que pasa siempre. Denver, ahí es un mercado pequeño, y entonces si iba a cobrar 20 en algún equipo, pues si te quieres quedar, tienes que dar un poquitín más. O sea, nada fuera de lo esperado, más allá del precio. Ahora veremos cómo afecta al resto del equipo. A Claro. nivel de. No te quejes del precio. Si el otro día estaba escuchando que Gordon es el nuevo Draymond Green, con mejor Sí. tiro y mejor mecánica. Sí, bueno, oye, cuando sea un, si nos da tres anillos y un MVP de finales, hablamos. Entonces, o sea, si nos da tres anillos y un MVP de finales, me tatúo aquí, Gordon, I love you. Pero por el momento, solo puedo decir que le han tancado unos concursos de mates.
Bueno, yo creo que hay una cosa que supera a Green y es en el tema físico, es más atlético. Sí. Físicamente es un portento. Pero Green juega con la cabeza. Green, la clave claro, es la cabeza. Claro. Ese es el problema. Yo a Gordon no le veo la cabeza que tiene Green. No, Green, Gordon lo veo un jugador muy limitado en algunas cosas. Hola, no ya vamos a poner no a pasa los... bien. Ayer, que vamos a poner los Lakers a caldo hoy. Tranquila, Ayer, que esa promesa, o sea, la tengo clara. O sea, si nos da tres anillos a los Denver, me lo tatúo feliz y contento. O sea, si Aaron Gordon da tres anillos a Denver, bueno, es que me hago el tatuaje, hasta me voy a Denver a tatuarme. O sea, fíjate lo que te digo. O sea, porque realmente... pocas esperanzas. Hombre, tres anillos son para las mayores, ¿eh? Es que estamos hablando de tres anillos y un MVP de finales teniendo a su lado a Jokic, Jamal Murray y Michael Porter Jr. Ese claro. Tatuaje no va a existir. Claro, es que es eso, o sea... O sea, ha apostado todo al número ganador. Claro, o sea, es complicado. En la NBA actual, tres anillos son palabras mayores, ¿eh? Claro, y más lo que decimos, y más en un con las tres, vamos a decir, dos bestias y un probable que tiene al lado. O sea, porque, que bueno, que ya hablaremos luego, si os habéis leído el artículo, hay uno que está negociando ahora mismo para renovar y menos de 25 no va a pedir. O sea, yo si tuviera que ir mañana a comprar a Walmart, estaría nervioso, porque los precios van a subir, porque hay que pagar los contratos. Y claro, el presidente de Denver, el jefe es el dueño de todo Walmart. Así que mañana suben precios. Joder. Está por 135 millones Denver este año. Para el que viene... Bueno, no tiene tan mal, de momento 127. Sí, claro, pero hay que renovar a Porter Jr. y hay que hablar de lo que se le dará a Jokic. Uh-huh. Claro, que yo quizá... Bueno, que Denver o se mete en impuesto de lujo o va a perder a dos estrellas. Es bueno, una así. Estrella y un futurible. Pues como los Bucks. Al final han conseguido el anillo a base de poner pasta. Si es que... Claro, pero es que lo que hay que hacer, han arriesgado y han ganado. Por eso, pero es que hablamos de que Denver, creo que el otro día leía que es el segundo equipo a nivel estadístico histórico, el segundo equipo más ahorrador. O sea, que menos gasta en salarios en la historia. Así que. Pues nada. Jokic y Karnišovas en un par de años se vuelven a encontrar. Yo espero que no. Espero que no. ¿Se va Karnišovas a Denver? No, sería volver y a él no le gusta. Ya. No. Bueno, dejamos hallar que se va a estudiar. Que tenga suerte en el examen del lunes. Bueno, vamos a repasar las cuatro noticias. Bueno, ahora hay mucho movimiento de jugadores, pero bueno, el típico contrato este que hacen para el training camp y todas estas cosas. Pero lo decimos, no hay manera, macho. Bueno, la tercera noticia... No, es imposible. Gana tanto que es imposible. ¿En cuánto está John Wall? 44, creo. 41, ¿no? 41, creo, pero llegaba hasta 46 el último año. ¿Y Ben Simmons? Mira, 31. Mira, me estoy haciendo aquí una listita de jugadores con contrato, bueno, tóxico se ha llamado. Tampoco es tan difícil, ¿eh? A lo mejor Ben Simmons más... Tendrías que meter un jugador de 4-5. Sí, a Cormaz. Y un par de picks. O sea, das a Simmons, Cormaz y picks para fichar a John Wall. O sea, eres tú el que está renunciando. Claro. Es que yo, ahora mismo Ben Simmons es un problema. Vale, para, o sea, el valor de Ben Simmons está
más bajo que el de John Wall ahora mismo. Claro, sí. Claro. Y damos pick a Cormac y top a Kitanone, ¿no? Yo diría el pick, hombre, incluso. Ángel, que está diciendo que va a pagar todo lo que haga falta por no venir al training cap. Sí, que te digo que no juega, ¿verdad? Que te digo que no piensa jugar. Esto lo dice ahora con la boquita pequeña. Esto lo dice ahora. Tú, cuando llegue el momento, a ver quién paga los collares de oro, los Ferraris y todas estas cosas. Que no, que no, que no. Pues, si le cobran $1,000 por no ir a entrenar. $1,000 para ellos. Ya vimos en la fiesta del otro día lo que se gastan. No, $1,000 es lo que tiran en la fiesta. Pero, solo 10 céntimos que decíamos antes el Amazon Prime para nosotros. Claro. Vamos a ver. Son $1,000 o 2.500, no sé qué, si no lo denuncia. Si lo denuncia Filadelfia, al final son tropecientos mil dólares por partido, por entrenamiento. No sé si eran 200 y pico mil dólares por entrenamiento que no iba. Pero yo creo que ahí ya se meten en juicios y puede decir que lo han hecho mobbing, que lo han hecho mobbing por lo que dijo Morey en tal. Eso ya sería complicado, ¿eh? Porque como está grabado, el tema de Morey y de Embiid está grabado, puede decir que fue de Morey, no, de Doc. De Doc, eso. Ansiedad, tal, no sé qué. Y ahora cómo está la cosa. Nada, tiene un contrato y al final pues puede hacer como hizo Harden el año pasado, pues... llegar tarde al training camp, mariconear y todo ese tipo de cosas, pero de ahí a no aparecer, que va, que va. Se juegan al final mucha pasta esta gente. No, pero es que aparezca o no, que lo más probable es que aparezca, lo que hay que tener claro es que Filadelfia tiene un problema muy grande con Simmons y que traspasarlo ahora mismo le va a costar más a Filadelfia que al otro equipo. Pues yo creo que hay un montón de equipos como locos por pillarle. Otra cosa es que lo que te den te cuadre más o menos a lo que tú quieres. Es que es eso. Es que el problema es que si Morey sigue pidiendo estrellas jóvenes y picks, pues Simmons se va a quedar ahí hasta que acabe el contrato. No hay más. Bueno, ya. Es que le quedan 4 años. Morey es muy espabilado, no os preocupéis que a alguno le lía. Bueno, esta es una listita que estoy haciendo yo de jugadores que tienen pinta que van a salir del equipo antes o después. Hombre, yo Ross no lo veo como un contrato tóxico. Yo Terrence Ross no lo veo como... No, no, ya, por eso se ha dicho lo de contrato tóxico, entre comillas, pues son jugadores, ¿qué pinta Ross en Orlando? Nada. Nada. A Orlando le interesa sacarle y conseguir algún pick, aunque sea de segunda ronda, ya está. Pues igual que, pues, bueno, en el caso de John Wall, lo que va a tener que Houston es dar pick si le quieren soltar, con lo cual ahí se va a quedar en Houston. Encima dicen que no va a jugar, con lo cual... Nadie va a saber si está en buena forma, está para jubilarse. Esto huele a buyout, ¿eh? El tema John Wall huele a buyout. O sea, ahí sí que no... Sí. Lo que pasa es que yo creo que esperarán hasta el cierre del mercado. A marzo, por ahí. Entonces ya decidirán si llegan a un acuerdo con él, pues para pagarle un poquito menos el año siguiente y pues, ahí buyout. Porque no lo va a querer nadie. Yo es que está mirando y es que digo, joder, pues es que no cuadra nada. Solo me cuadraría con Cleveland y tendrían que coger a Kevin Love, con lo cual, bueno, se ahorran unos milloncejos, pero no sé si les merece la pena. No. Kevin Love dicho, le quedan 2 años. Sí, a 31 y este 2 años 44 y 46. Bueno, es que si lo traspasan por Kevin Love, pues si le hacen buyout a Kevin Love se pueden ahorrar unos cuantos millones. Sí. Claro. Pero tiene que ser ya cosas raras. Y luego he dicho yo, pues a lo mejor por Porzingis tampoco les saldría muy mal. Total, para lo que lo utiliza Dallas. Pero claro, quedan 3 años. Pero es que... Sí, pero es que Jason Kidd ha dicho que va a ser pieza fundamental en su esquema. Claro. Con lo y cual, Porzingis tiene más mercado. Porzingis tiene más mercado que John Wall porque lo puedes poner y solo por la edad que tiene ya tiene más posibilidad de salir. Claro, más barato y más joven. Y aparte, no deja de ser un interior que el interior siempre, sí, siempre puede sacar un rendimiento.
Y luego, bueno, pues otros de la lista, pues Sexton, que se rumorea, lo de Kevin Love, Eric Gordon, otro que pinta Houston, Daniel House, lo mismo, Agustín, todos estos de Houston. Es que a Houston le interesa estar ahora un par de años intentando pillar pick y tal. Sí, Bertrand. Pero la suerte es que con Daniel House, Eric Gordon, si hacen un buen inicio de temporada, pueden traspasarlo fácil. Daniel House le queda un añito. Y es un sueldo bajo. El problema a lo mejor es DJ Augustin, que con 2 años, según sí, el rendimiento que te dé. El segundo, no sé, creo que es no garantizado el segundo que le queda, con lo cual, pero bueno, tampoco es un jugador que digas, es que le traigo, me va a sacar de pobre para ser un contender, pues no. Pero a lo mejor para completar una tercera unidad. Sí, que bueno, son jugadores, hombre, yo Terren Rossi, que lo vería para un contender, para un jugador que sale del banquillo y te meta puntos, por ejemplo, pues sí te podría cuadrar. Este es de los que se hablaba en su día de que lo quería fichar Denver. Se hablaba el año pasado de que igual lo querían mover y tal. Entonces, este yo sí que le veo posible que a lo mejor un pick de primera ronda o bueno, y algún jugador que tengan que meter para completar el salario y tal. Pero yo este creo que no acaba la temporada, Ross. Y Gordon, ya que ya son 18, hostias. Tienes que tener algún merluzo que te gane 15 por ahí y no le utilice mucho en el roster. Pero bueno, tampoco no es mal jugador. Bueno. Bueno, pues vamos a ver las cuatro noticias, terminarlas y nos ponemos con el noroeste, ¿no? Sí. Mi amigo Cafor. Bueno. De momento contrata uno garantizado para con House, igual que Lulabu Cabarot este. Los dos ex-Sixer. Dicen que va a ser la ficha 15 uno de los dos, porque ya tienen 14 contratos garantizados. Hombre, yo Okafor, veo mejor a Lubavu Cabarot que a Okafor. Okafor ya... Hombre, depende de lo que necesites. Sí, la verdad es que Lubavu el año pasado jugó muy bien, ¿eh? En Edge. A mí me mente para regular, bueno, luego en play uno rasco bola. Y Okafor, el problema que tiene es que en ataque tiene muy buena mano también, tiene buenos movimientos, pero en defensa es un auténtico agujero. Y luego Mike James otra vez a Europa. Y está más sorprendido, ¿eh? Que ningún equipo de los grandes potentes no le haya querido fichar. Sí, bueno, potente o no tan potente. Yo no le veo. Yo creo que es un jugador para la NBA, para una segunda unidad. Pero siempre le pasa. Yo me acuerdo cuando estaba en los Suns que había hecho un buen tramo de temporada y luego había vuelto a Europa. A ver, por lo que yo he visto que en Europa es un perfil bastante, o sea, a nivel persona es un tío bastante, bastante problemático, ¿eh? O sea... Sí, me está. Nos hemos caído. ¿Nos confirmáis desde el chat que nos veis? Canadian Chacha, ¿nos puedes confirmar que nos veis? Sí, a mí me sale aquí también. Ahora, ya está, la volvemos. Vale. Perdona. No, pues eso, a mí me ha sorprendido que acabe. No sé cuánto le pagan, ¿eh? ¿Sabes lo que primero que he visto yo cuando he leído la noticia? Digo, Mónaco. Entro a leer la noticia a ver qué cuánto le pagaban. Porque me ha sorprendido. Y no lo ponía, no ponía claro. La pasta. Pero bueno, voy a intervenir por primera vez. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas. En el CSK ha cobrado 2,5 millones, según parece. Sí, era de los mejores pagados. Creo que, que era después de los Mirotic, Larkin y creo que el otro es el... Eso era, estaba entre los 5 mejores pagados de Europa. Sí, o sea, yo creo que era un top 5, sí. Por eso que digo que, ostras, que acabé en un Mónaco, que yo por lo que recuerdo de cuando estaba ahí en Francia, en la liga francesa,
no es que pagara sueldos a ningún jugador. O sea, yo cuando estaba viviendo tal, los jugadores no estaban ni de largo, llegaban al millón. Por eso que digo, ostras, me sorprende. Y menos en Mónaco, que yo no sabía ni que había equipo de baloncesto en Mónaco. Sí, no sé, es el campeón de Europa, es el campeón de la pasada Copa de Europa de la FIBA. Pero bueno. Pero lo que pasa es que también con Itudis, con el que es el entrenador del CSKA, ha chocado mucho estos dos últimos años, ¿no? Ya se ha hartado en Moscú de él y la han liberado. Bueno, y en Tau también, en Tau acuérdate que tuvo jaleo sí. También, o sea, en Europa, al menos yo no sé en NBA, porque allí son mucho más herméticos, pero aquí en Europa, equipo en el que ha estado, equipo en el que ha habido jaleo y de los gordos. Sí. No parece una persona muy, muy fácil de llevar. De tomar así, el Mónaco este año juega Euroliga. Sí, sí. O sea que es un buen refuerzo para el Mónaco. Bueno, lo de Wall ya lo hemos comentado. Y Dallas, probable destino para Nitiliquina. ¿Qué te parece, Carlos, tu amigo Frank? Bueno, yo creo que le puede ir bien a Doncic, ¿eh? Porque Tirkitira lo que es defensor, o sea, como anotador, es un cero, pero es un buen defensor, o sea, al fin y al cabo, un base que no moleste demasiado a Doncic le puede ir bien, porque al fin y al cabo va a defender, puede defender al base rival y así le quita el marrón a Doncic. No lo veo mala opción, ¿eh? Por cierto, le acaban de dar la medalla del honor francés. Es que es caballero de Francia ahora ya. Joder. Por las Olimpiadas. Por el tema de las Olimpiadas. Por las Olimpiadas. Por eso, no sé cómo se llama. Es que, por cierto, el otro día vi el documental, ayer, el de Tony Parker. Poco flojo y tal, pero bueno, está chulo verlo. O sea, si no lo habéis visto, lo recomiendo. Sí, yo ese sí que lo he visto. Bueno, no es de los mejores tampoco, pero bueno. Está interesante, sí, verle también, pero bueno. Y bueno, y que no lo hemos visto, no lo hemos puesto aquí, que ya ha muerto, aunque no es NBA, ha muerto Ivković, sí. Entrenador histórico de Europa. A los 77 años ha muerto. Campeón de la Copa Europa, ¿no? Pero bueno, sí. De la Euroliga. Y mítico entrenador también, yugoslavo. Uno de los clásicos. Muy bien. Bueno, pues vamos al repaso de la división. Esta división, bueno, hay unas que han ido para adelante, otras para atrás. Esta las veo bastante continuista en general. Salvo que Minnesota ha fichado a Ben Simmons. Y ahora diréis, siempre estamos con Ben Simmons. Bueno, es que es lo que puede hacer porque Utah no se ha movido apenas, Denver tampoco, o sea, Portland tampoco. Por el momento no demasiado y más tirando para atrás que para adelante lo que se ha movido, o sea, al fin y al cabo... Oklahoma siga lo suyo, como dice Aníbal, no es ni equipo, ¿no? Podemos considerar un grupo de picks y eso. Y entonces van a jugar con un quinteto de 5 picks. Pick de 2022-2023. Y Minnesota se ha movido, pero bueno, a ver, tampoco tienen mucho talento ni para jugar ni para traspasar. O sea que. Pues nada, vamos a empezar con Denver. ¿Qué nos cuentas, Carlos? Bueno, a ver, ya veréis aquí, os he puesto, diréis, hostia, no se llama el Murray en el quinteto, he puesto el quinteto antes de Yamal. Vale, bueno, movimientos han salido Paul Millsap y Jabari McGee, vale, dos veteranos interiores. Se ha fichado como agente libre a Jeff Green, que al fin y al cabo viene a hacer un poco la función de Paul Millsap. Y se han dedicado más que nada a mantener al equipo y a renovarlo. Además, bueno, se ha cogido en el draft a Bones Highland. Para muchos el robo del draft. Veremos. Yo creo que es un buen jugador, pero es malón. Que no es muy dado a dar oportunidad a la gente joven. Pero bueno, ya sabéis mi opinión. Yo creo que este año el equipo, o sea, aspirar al campeonato es imposible. Porque creo que los Nets, en condiciones normales,
los Nets sanos son muy superiores a cualquier equipo ahora mismo de la NBA. Pero si Jamal llega en enero, febrero, y el equipo yo creo que puede estar hasta que llegue el cuartos, quintos de conferencia, yo creo que pueden plantearse llegar a semifinal o final de conferencia. O sea, porque yo es que creo que los equipos, yo al menos yo si estuviera ahí, mi objetivo, más que decir jugamos las finales, intentaría ganar mi título de conferencia y luego ya pues juego la final, pues bueno. Es que te lo digo por el tema de los Nets, que al final es otra conferencia y creo que primero tienes que salvar tus muebles y luego ya, bueno, si llegas a la final, que sea lo que Dios quiera. Es que yo creo que, no sé lo que opinas, pero plantillas en el oeste, o sea, quinteto inicial en el oeste, no hay muchos con la calidad, si sumamos a Jamal, además, con la calidad que tiene este quinteto. O sea, el quinteto inicial, el año pasado ya lo vimos, que si no hubiera sido porque Jamal estaba como estaba, este año Aaron Gordon estará todo el año, Michael Porter jugó también al final lesionado, cuando estaban todos bien, el equipo daba gusto de verlos jugar y era una apisonadora. Pero el quinteto titular y luego hay fondo, ¿eh? O sea, sí. Hombre, es que hay dos quintetos. 9, 10 jugadores bastante, de bastante nivel. Uh-huh. Y yo creo que han mejorado un poquito en la salida de Paul Millsap y la llegada de Jeff Green, yo creo que mejora. Sí, eso sí, a ver, porque Paul Millsap ya estaba para lo que estaba. O sea, Paul Millsap ya era lo que... Entonces, Jeff Green, a ver, puede aportar más. Y sí, a ver, es que lo que decimos, aquí los quintetos los que hay, o sea, con un quinteto inicial, ya sea Facu o Montemorris, da igual, o sea, que juegue de titular. Yo veo a Facu más en una segunda unidad, ¿vale? Tú lo ves más en fuera de Denver. Hombre, yo lo veo jugando con Bol Bol, los dos ahí en la G-League. En la G-League o lejos de Denver. Pero bueno, a ver si nos ponemos a. Si se pone a jugar a ver como defensor, es un defensor interesante para bases que no sean bases top. Recordemos a Chris Paul. Uh-huh. O recordemos a Lillard, pero bueno. Pero a ver, ya sea Jamal Murray, Gordon, Porter, Jokic, es un equipazo. Will Barton, aunque sea un cero a la izquierda en defensa, te aporta tus 15 puntos cada partido. O sea, eso hay que decirlo. Dozier, hoy veía la estadística, con Dozier jugando más de 20 minutos, el equipo siempre ha ganado, menos un partido, ha ganado 17 partidos. O sea, 17-1 con Dozier jugando más de 20 minutos. Jeff Green y a Michael pueden aportar cosas. Y a ver, Austin Rivers como microondas. Y yo confío mucho en Marcus Howard y Von Hyland. Yo creo que el equipo tiene mimbres. Y eso, y vamos, Denver, que podemos llegar ahí a campeones de... ¡Vamos, hombre, vamos! Vente, ¡vamos, Carlos, vamos! Ha estado aquí, semifinales de conferencia, ¿qué coño? He dicho semifinal o final, Hombre, es que es un proyecto continuista, ¿no?, respecto al anterior. Y sí, sólido, lo ha dicho Carlos. O sea, hay que contar que vuelva Murray, si Murray vuelve a un buen nivel, hay equipo. Claro. El problema es cómo vuelva Murray. A ver cómo va a volver Murray. Yo lo bueno que debería pasar es que el equipo aguante entre los cuatro máximo quinto. Yo apostaría por cuatro primeros de conferencia hasta el All-Star. Para que no se obligue a forzar a volver a llamar Murray antes de fecha. Porque si empieza, lo que puede pasar, que si el equipo empieza mal, empiezan a perder partidos, empiezan como el año pasado, que empezaron un poco ahí renqueantes, tal, como lo obliguen a volver, entonces ya viene con presiones. Si van ahí, están entre los cuatro primeros de conferencia, con la calma, o sea, el play-in como quien dice lejos, y puede volver en febrero, coger ritmo poco a poco, para abril, dos meses, yo creo que puede llegar bastante bien, o sea, tiene dos meses para ponerse a tonos. Por eso que el equipo tiene que hacer eso. Pero yo creo que hay equipo, o sea, no veo cambiando a Murray
por dossier, no veo muchos quintetos tampoco iniciales tan potentes en el oeste. Pero el problema es que no empiecen como el año pasado. Ya, pero es que el año pasado Michael Porter venía como venía, no estaba Aaron Gordon, Barton se lesionó. Es por eso. Sí, venían aparte de llegar lejos, de forzar, poco claro, descanso. Por eso este año han tenido descanso. Jokic ha vuelto más delgado todavía. Bueno, pero eso no nos lo creemos. Gordon ha vuelto más delgado. Pero no bueno, nos lo creemos. Eso es como el año pasado, cuando en la burbuja decían, está delgadísimo, y luego estaba no. Yo siempre he dicho una cosa, o sea, a Jokic que le den hamburguesas. O sea, Jokic es un tío que juega baloncesto. A él necesita, juega con su peso, ¿eh? Sí, sí, a él le importa tres pitos todos. O sea, todo. Es un tío que no corre, o sea, no lo vas a ver. Yo creo que no lo vi el año pasado en ningún partido sprintar. Un tío que no sprinta, un tío que no corre. A él dejarlo que se beba su litro y medio de Coca-Cola. Dejarlo que se coma sus hamburguesas y sus pizzas cada día. Que él, o sea, Jokic contento es MVP. Jokic cabreado. Le pega a Peyton. Ya vemos. Sergio López. Como el hermano, ¿no? Cuando salió hoy las imágenes. Los dos hermanos. Son dos hermanos. Ah, bueno, que sí, están, verdad, dos. Al cual está peor de los dos. Por eso, o sea, tenerlo contento, que jugará y meterá puntos. Cabrearlo y lo que decimos, le gira la vena a Serbia y bueno, y nos monta ahí un gulag rápido. Al final es un jugador que es puro talento y bueno, el físico en su caso es secundario. Sí. Que es mejor tener menos peso, está claro, porque al final ganas en velocidad, previene lesiones y tal, pues como le pueda pasar a lo mejor en B, que también para mí le sobran kilos, pero bueno. Yo os pongo un ejemplo de Jokic. Hace un par de meses fue a hacer un clinic allí, creo que fue en Serbia justamente, con niños. Y un niño le dice, haz un mate. Y le contesta Jokic, ¿tú me has visto jugar alguna vez? ¿Tú me has visto a mí hacer mates? ¿Sabes? Dice, a ver, yo no hago mates. O sea, por eso. Hombre, pero todavía es joven, ¿no? Con 26 años todavía se puede permitir ciertas licencias, ¿no? Por así decirlo. Sí, de la alimentación y tal. Hombre, yo supongo que conforme pase los años tendrá que ir bajando un poco de peso. Pues yo, soy de los que opina que Jokic es de los que se va a retirar joven. Porque yo es de los que veo que el baloncesto le importa tres pitos. O sea, completamente. O sea, el tío que quiere ir a su casa con sus caballos. Es así, ¿eh? O sea, yo no lo veo el clásico jugador hasta los 35, 40 años, ¿eh? Yo estoy de los que a los 32, 33... Que cambie sus hábitos para durar más, ¿no? Exacto. O sea, yo lo veo que cuanto el cuerpo le diga tal, igual se viene a jugar aquí otra vez un par de años a la Estrella Roja o tal. Y oye... No lo veo ese tipo de jugador en el que lo vea realmente... O sea, no es un tío que le motive el baloncesto. O sea, el baloncesto es un trabajo, lo hace lo mejor que puede y ya está. La ventaja de este año, que hay dos jugadores en contract year, como quien dice. Michael Porter Jr. va a querer hacer un temporadón para pegar un hachazo, porque ya es este año el suyo, y Jokic va a querer pegar otro temporadón para el próximo año decir... Super máximo, quiero 250 millones y me los pagáis. Y eso también influye. Por eso yo confío. Bueno, Juan Carlos, ¿nos vas a preguntar por las victorias? Ah, venga, a ver, sí, la tengo aquí apuntada. A ver, Denver, 47-25, hizo la temporada pasada, extrapolándolo, serían 53-29. Más, menos. Igual. Menos. Yo diría igual un pelín más. Yo diría que 55 o 56 victorias. El oeste este año está más flojo. Vale, tío, bueno, más, yo también pienso que más o menos igual, es lo que hemos dicho, ¿no? Así que es un proyecto continuista y más o menos considera las mismas victorias. Yo tengo aquí apuntado 52, o sea, que has dicho 53. 53. O sea, prácticamente sí, igual que el año pasado, le veo. Bueno. Y sobre todo porque va a empezar sin Murray, claro. Sí, claro. Bueno, aquí uno confía en Bol-Bol. Aquí uno que lleva la camiseta roja confía ciegamente en Bol-Bol. Poner a Bol-Bol. MVP. Oye, por un par de pick le tenéis todo vuestro.
Y por uno. Y por una botella. Nos tenéis que dar vosotros dos picks para que no lo llevemos. Es que te digo, o sea, yo creo que estando como está la cosa, le viene mañana a Connelly. Y le dicen, oye, Connelly, toma un par de entradas para ver algún partido de estos de cuarta división de hockey sobre hielo en algún sitio y dice, toma, te lo doy. Bueno. Efren, ¿qué pasa con tu Utah, macho? ¿Va a tener que ir Dani allí a poner orden o qué? A poner orden, ¿no? Falta Dani para poca el empujoncito cosa, ¿no? Ahí, mira, para el anillo. Este año, aparte sabiéndose la historia, yo lo veo chungo. Peor que el año pasado. Bueno, porque ahora ya van a saber muchos, ya no va a coger de sorpresa a nadie. Lo veo como justo antes de esta temporada. Típico equipo que queda sexto y pierde en primera ronda. Cuidado, Efren, has leído lo que dijo Donovan Mitchell el lunes, ¿no? Que eran el mejor equipo, o sea, que fueron el mejor equipo el año pasado y que si no hubiera sido por la lesión no hubieran sido campeones. Eso dijo el amigo Donovan Mitchell totalmente el lunes. Totalmente de acuerdo. Hombre, ahí hay que tener en cuenta una cosa, quitando los Bucks, es que se enfrentaron a los Clippers sin Kawhi. A lo mejor con Mitchell bien podrían haber superado a los Clippers. Y luego a los Suns, si los Suns se las vieron canutas con los Clippers sin Kawhi. Y con los Clippers que llevan dos series seguidas casi a 7 partidos. Entonces, llegar a campeones de conferencia los podía ver. De la NBA ya no, con los Bucks al otro lado. Habían perdido los 3 partidos con los Suns en liga regular, ¿eh? Dijo que eran mejores que los Bucks, ¿eh? Dijo, somos mejores que los Bucks y que los Suns. O sea, y se quedó así, digo, oye. Mira, los playoffs del año pasado fueron patéticos. Ni lesión ni nada. Antes de la lesión jugaban a 50 triples. O sea, no. Creo que fue totalmente. Para mí el problema que tienen es que es un equipo de. Pierden con los Clippers el sexto, llegando a ganar de 28. Eso, y sin Kawhi. Por favor. Yo creo que el mayor problema que tuvo Utah, que tiene Utah, es que es un equipo de temporada regular. La temporada regular se le da muy bien. Aparte, son como los Bucks de hace un par de temporadas. En temporada regular son una apisonadora. Y luego, cuando llegan los playoffs, se les atraganta. Pero porque básicamente ellos en temporada regular quieren ganar partidos y luego no tienen planteamiento, digamos, de ajustes, de cosas diferentes para hacer en playoff. Es decir, juegan todo el rato lo mismo. En liga regular te vale porque no juegas dos veces contra el mismo equipo, juegas dos, pero no juegas tres. Pero en playoff te acaban conociendo, le empezó ganando 2-0 a los Clippers, le pidió el rollo y le ganó 4 seguidos. No cambian, Snyder no cambia nada. Yo veo, lo que sí que puedo ver es el último año de Snyder. Ya tenía ganas. Ojo que así empezaron los Bucks el año pasado, ¿eh? Saco la camiseta. El último año de Mike Holzer. ¡Pum! La tengo ahí en el armario, la saco, ¿eh? Si pasa lo mismo, la saco. Cara está Don Wade ahí, ¿eh? Cara Don Wade ya este año ya está todo el año, ¿eh? Ahí poniendo bueno, dinerito. No sé. Pero yo creo que se ha reforzado. Poca esperanza. Rudy Gay creo que sí que puede aportar. Whiteside, desde luego, no va a aportar nada. Pascal, vamos a ver qué versión, porque podría ser de los Warriors de rookie. Bien, luego se fue quedando. Pero bueno, si al final Snyder va a jugar con 6. Juega con 7. Hombre, ¿no? ahora con Ingles, Clarkson y Rudy Gay ya tiene 8. Ya tienes al menos tres jugadores, dando por hecho que Hassan Whiteside y Pascal no van a jugar o jugarán nada. Hombre, yo creo que Joe Ingles y Clarkson van a jugar. Y Rudy Gay, es que Rudy Gay incluso no me sorprendería que jugarán algunos momentos de 4 titular.
porque es más... No, no creo. Ya no jugaba de titular en San Antonio tampoco, ¿eh? Sí, no. Yo le veo más saliendo del banquillo también. Pero, hombre, yo creo que tiene 8 jugadores bastante interesantes. Sí, pero bueno, vamos a ver cómo los utiliza. Durante la temporada regular es que tienes que jugar con más de 8 jugadores. Lo que siempre decimos de Ayer. Sí, claro. Pero que nunca es lo que... hace. Sí, pero bueno, pues... él no es de usar mucho más, ¿eh? No, no, ya, pero bueno, que si te has traído a Whiteside y a Pascal, pues lo normal sería, sería utilizarlos más o menos, pero tú utilizarlos regularmente. Tengo una pregunta, Efren. ¿Qué te parece la baja de George Niang? Bueno, importantísimo. Eso nos da 4 victorias. Hay que sumarle 4 victorias. El equipo sube en química y sube 2 de media general. Mori pensado lo ese mismo. Ese pecho para arriba, corriendo así. Solo perdemos, pero bueno. Mira, lo pasaba mal con ese jugador, ¿eh? Me hacía mucho sufrir. Bueno, ya en serio. Buen tirador es, ¿no? No era bueno. Era lento de caray. El que sí que yo creo que Favors tampoco es mucho peor que Rudy Gay, ¿eh? Es que es lo que no he entendido. O sea, fichas a Favors, lo que ya lo hablamos, que fichas a Favors un año que no hizo un mal año, lo mandas a Oklahoma y fichas es que a Rudy Gay. Lo dejaron ir haciendo un buen año, lo dejaron ir. Hace un mal año fuera y lo vuelven a traer. No lo hizo mal y lo vuelven a dejar ir. Pero bueno, al final fue por pasta, para pagar el contrato, la renovación de Conley. Pero me refiero que tampoco lo utilizaban. Yo creo que daba buenos minutos. A mí había minutos que me gustaba más que el equipo jugando con Favors que con Gobert. Hombre, es capaz de anotar más que Gobert. Sí. Es que ahora mismo... Favors, Whiteside, me quedo con Favors. Es que Whiteside, cuidado, ¿eh? Es que ahora tienes 2 pivots titulares que se mueven menos allá abajo. Es que no se mueven. O sea, tienes 2 estatuas allá abajo. Que taponan mucho, pero no pueden. O sea, no. Es que no veo. A ver, a diferencia de calidad, lógicamente. Calidad es tal, pero es que al fin y al cabo, el estilo de juego de Gobert y el estilo de juego de Whiteside es lo mismo. O sea, ahí abajo... Y como dices tú, son 2 jugadores que no pilotan, ¿eh? No, bueno, aparte de que no pilotan, pero lo que decimos, vas a tener ahí, cambias a uno por otro, pero claro, pues que ¿qué puede aportar Whiteside de cambio del estilo de juego de lo que aporta Gobert? Si es un tío que está ahí abajo y se dedica a taponar, no sale a defender los tiros, no se mueve, o sea, simplemente tapona, pero para eso ya tienes a Gobert, o sea, no tienes alternativa. Carlos, no, lo que quieres es lo mismo. Tú juegas algo y quieres que cuando esté un pivo esté el otro, hagan hacer lo mismo. Sí, sí, por eso, pero claro, pero es que... Sí, pero es que es exacto, bueno, lo que digo yo, o sea, va a jugar todo el rato lo mismo y en playoff no le va a servir de nada, porque es todo el rato la misma película. Claro, el sí, sobre todo porque en play... Tienes un hombre alto, supuestamente, nada, triple. Sí, pero aquí sobre todo porque en playoff también le buscan mucho las cosquillas en defensa a Gobert y le va a pasar lo mismo a Whiteside. Exacto, buscan el pick and roll para quedarse el pequeño con el grande y Gobert y Whiteside lo van a destrozar en ese punto. ¿Por qué le destrozó en los Clippers, sobre todo Terrence Mann, en ese partido que le mete 38 puntos y más de la mitad son a Gobert? Porque lo buscaba todo el rato y se olvidaba. No salía del tiro ni nada. Se quedaba lo que dices tú con el bloqueo, se quedaba abajo. Aparte, bueno. Es que claro, pero es que. El problema es ese, que la zona que pone Snyder le obliga a quedarse ahí, tendría que salir otro. Ya, pero ahora mismo es sin alternativas. Y los que fichan son para igual, para Rudy Gay lo van a tirar triples. Y aparte Zubique... es eso, la historia ya es conocida. Puede sorprender un año, ganó una buena temporada de liga regular, luego un playoff, fue lo que fue. A Zubique yo los veo primera ronda y para casa. Efren, Azubique este fue un pick de primera ronda, ¿no? Puede ser un número bajo, sí. Y es que prácticamente no he visto jugar nada, macho. No sé si ni cómo juega casi, macho. Nada. Es que no le da alternativa tampoco, ¿eh? No es un entrenador que desarrolle nada. Nada.
Entonces, qué pena entrenador. Pocas esperanzas, aparte de que Conley es un año más viejo. Que de verdad, veniros arriba, Carlos, aquí todo triste, Efraín, lo mismo. No, yo he dicho final de conferencia, semifinal de conferencia, ojo. Mira a Aníbal, que está pletórico, que está bajo, vamos, se ven las finales. Pero yo he aprendido en la vida que es mejor ir con las expectativas bajas. Luego te das ilusiones. Pero que te quiten lo bailado. El año pasado, no aprendió la lección. Le ficharon a Bucevic y dijo, playoff, luego... Bueno, yo fíjate, pero los meses que estás ilusionado, pues oye, eso que te ha llevado. Feliz, es verdad, la ilusión del momento. Claro, a mí que nadie me quite programa, la fiesta. Diciendo, bueno, a ver si la primera ronda la pasamos, a ver si hay suerte. Y entre Aníbal y yo le jodimos la vida. Claro, pero animándolo. Vamos, Carlos, y luego la caída. No, no. Yo he dejado por escrito que el próximo año aspirante a todo Denver. O sea, yo ya lo he dejado por escrito, que el próximo año aspirante a todo y que este año podemos repetir lo que se hizo en el 76. Fijaros que hay videos de entonces, ¿eh? Que es cuando llegamos a nuestra única final. Ese año, 76. Efren, si tú vas, este año no hacemos nada y luego no haces nada, pues nada, pues ya está, todo plano. Pero si vas con tu ilusión, pues estáis dos o tres meses... O cuatro o cinco viéndote todos los partidos de la liga regular, todo tal, luego te veas el palo, pero oye, así unos meses feliz. Y que y cada victoria, y encima, lo mejor es que cada victoria sales a celebrarlo para emborracharte. Y cada derrota sales a emborracharte para llorarlo. Pero siempre celebras. Una excusa. Yo el año pasado todo creció con los Sixers, luego ya me dieron el palo, pero bueno, oye, la temporada. Vienes aquí, lo que dura, cuatro partidos. Vienes aquí después de 15 jarras de cerveza, es que os lo dije, al siguiente partido pierdes y dices, yo es que lo sabía. Y con las 15 cervezas igual. Bueno, se nos ha caído Juan Carlos, que sí, con la chuletilla. Que, ¿cuánta victoria le veis? Más o menos que el año pasado. No sé cuántas tuvieron el año pasado. Menos. Hombre, el año pasado tuvieron 52. Que fue un 72,2%. O sea, este año sería unas 57 más o menos. Por ahí. Sería prácticamente el récord de la franquicia. 7 más. Serían 59. 59, no. A ver, son a 10 ver. Partido, 10 partidos más al 70% son 7 victorias más. A ver, déjame ver. Calculadora rápida. Vamos, Efren, trata 29. De arrancarlo. ¿Cuánto? 59. ¿Ves? Yo es que soy de ciencia, o sea... No. 59 sería nada. Yo los veo rotando en 52. Sí, yo los veo en 50. Ya me parecen muchas, ¿eh? Bueno, había muchas, 52. A ver, yo tengo aquí apuntadas 53. Sí, es que 59 es, bueno, ni de coña. Menos de las que estuvieron extrapolando, pero las mismas que tuvieron sin extrapolar. Exacto, eso. Sí. O sea, que nos sobran 10 partidos. Que nos quiten, que nos den una temporada más corta. O sea, me manteniendo Utah para abajo. No, no te preocupes, que vaya Gobert, se ponga a tocar micros y vuelva nueva ola de coronavirus allí y ya está. Y otra vez os quitan 10 partidos. Bueno, espérate que después de la fiesta no los quiten ya. No me sorprendería. Ya se ha dicho que hay mucho cabreo con eso en la liga. No sé quién fue, pero ahí en uno de los planos que tal, el tío se parecía, uno de los que tal se parecía bastante la silueta de Anthony Davis, ¿eh? Era un tío así largo, no, espigado, con el pelo así tal, o sea. Casi al final. En Los Ángeles con strippers. Pues Anthony Davis, Kawhi Leonard, a lo mejor hasta Paul George. Ya, si se llega a saber, ya lo habrían sacado. No, sí, no, sí, está claro. Sí, porque todavía estaban en la gala Met, estaba Westbrook, que se había pintado el pelo con las estrellas americanas, se había pintado el pelo de azul con las estrellitas blancas. Y creo que también LeBron andaba... No, LeBron estaba en Jerez. Había otro jugador de la NBA también. No, LeBron está allí ya. Ah, vale, bueno, pues yo
Yo he visto de cacho un vídeo de rap también con Westbrook. Porque hoy ya salió la noticia de que estaban entrenando LeBron. Hoy o ayer estaban entrenando LeBron y Westbrook ya juntos allí. Pues igual estaban todos juntos en la gala de los Met, porque la gala fue el martes, que salió aquí todo tal. Y eso, y salía Westbrook con el pelo azul y pintas estrellitas americanas en la cabeza. Y con faldita, ojo. Westbrook con faldita, ¿la habéis visto? Sí. Yo no. No, ni lo voy a buscar. Yo tampoco. Menuda pedra tiene el colega también, macho. Yo solo voy a decir que a Rodman le quedaba mejor el traje de novia que a Westbrook la falda. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos a Portland. Vamos allá. Pues Portland, poca cosilla, ¿no? Por ahora vamos en el lado del continuismo, ¿eh? El conservadurismo de esta división. Sí, bueno, entra a llegar la Rinance, Dennis Smith, que no sé si no le cortaron antes, Matt Lemore, Tony Snell, Cody Zeller, Marquez Chris, se ha ido Carmelo Anthony, que había leído unas declaraciones que ha dicho que no le ofrecieron seguir. Que no me extraña, pero me ha sorprendido. Yo vi ayer ayer no, el miércoles, lo entrevistaron en la ESPN, estoy viendo la entrevista, y dijo dos cosas. Uno, eso de que no le habían ofrecido continuar, que él quería quedarse, y también dijo que él pensaba que nunca le dejarían irse de Denver. O sea, fueron las dos bombas que dijo. Yo sí, y que él quería quedarse en Portland. Pasa que cuando le dijeron que no continuaba y le llamó LeBron, no se lo pensó. Bueno, también ha dicho que cierto interés de Filadelfia y no sé, tres o cuatro equipos más ha dicho, pero bueno. Está muy bien en Los Ángeles. A ver, defensivamente no, pero ofensivamente es un jugador que puede aportar mucho a varios equipos de la liga. Sí, sí. Le dejas ahí para que se tire sus triplitos y tal, y bien, bueno, pero al final yo creo que si tienes un buen equipo defensivo y te faltan puntos, pero creo que te quita demasiado en defensa como para ser un jugador interesante. Yo de luego no le cambiaría. Tiene que ser una segunda línea, un octavo jugador nomás. Sí, algo así. Sí, lo que dice Aníbal, es un jugador que si necesitas que tu segunda unidad, aparte de pues estilo, lo que mejora en este equipo es justo con Larry Nance, que tiene defensa, pero no va a meter ninguna. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, Carmelo, que te sale, te mete 10 puntos, no está mal. Yo le veo a lo mejor, pues más que para una rotación habitual, pues a partir de estos que estás atascado, que no me des puntos y tal, pues tener ahí como una alternativa, ¿sabes? Dices, bueno. Lo que hizo en playoff. En playoff, los dos partidos que ganó Portland, fue porque Carmelo se salió. Claro. Cuando estaba el equipo atascado, aparte de Lillard, que es un mundo aparte, pero me acuerdo que uno empezó porque se metieron justamente Powell y Carmelo, empezaron a anotar como si no hubiera un mañana, que metió creo que 5 triples seguidos Carmelo y Powell metió 3, y el otro partido cuando estaba ahí la cosa igualada, lo mismo, le pegó el repaso Carmelo, ya se fueron de 25. Bueno, a ver, como quinteto inicial es un muy buen quinteto, a ver, quinteto con McCollum, Lillard, tiene dos atacantes puros, Powell no es un mal atacante, Covington es el que defenderá ahí, y Nurkic creo que aguanta el físico. El problema es que una vez sales de aquí, más allá de la rinas, no tienes nada. Y es un van a tener muchos problemas en defensa otra vez, quitando eso, que mejoran claro. Un poquito con la rinas. Ahí solo defiende Covington. Solo. A mí es que ya para empezar el quinteto inicial, me parece que está como muy descompensado, mucho base escolta ahí. Sí, lo mismo, jugadores que necesitan el balón para crear. Claro, y tienes demasiados, entonces a lo mejor le vendría mejor. Poder repetidos un poco. Claro, un Norman Powell saliendo del banquillo y metiendo aunque sea a Tony Snell. Yo qué sé. O metiendo a Covington de 3, meter a Covington de 3 a la línea de 4 y Powell que salga como sexto hombre a anotar, es que es lo único. Porque Snell, Simons depende del día
Y bueno, luego Zeller es un chiste. O sea, es que luego ves el resto y es que... Ojo, Cody pero... Zeller, ¿eh? Pues hombre, eso, yo, es que es un chiste. Es que es un chiste de pívot suplente. Y Canter... Pero Canter anota al menos. Canter te anota. Bueno, y Zeller su tirito de tres. O sea, es decir... Sí, si no está roto, sí. Claro, es que el problema es que tienes a dos pivots de lesión fácil, como son Nurkic y Zeller, son dos tíos de cristal. Es que es el problema. A un Canter era tal, pero el tío, sabes de que, salvo raro, te aguanta 80 partidos porque es de hierro. Pero es que Nurkic y Zeller se van a perder la mitad de temporada. Tú espérate que no juegue muchos partidos de 5 Larry Nance. Sí, porque es que... Y uno que creo que no tiene el contrato asegurado es Patrick Patterson, que yo creo que también le va a echar una manita. Me ha sorprendido lo de Hollis Jefferson, lo que lo vi en playoffs no jugó mal. O sea, realmente no jugó mal. Uy, claro, pues que también lo que se han quitado es que dices, Zach Collins no jugaba nada. O sea, Zach Collins siempre estaba lesionado. Y Derrick Jones Jr., bueno, era de lo poquito que hacía algo, pero es que, no sé, descompensado totalmente. Pero un poco mejoran, porque es eso, pierdes a Derrick Jones, que te daba, sí que te podía dar un poquito de defensa, pierdes a Carmelo, que te daba puntos, y solo sacas a Larry Nance. No, que digo que a nivel de equipo yo considero que han bajado bastante, o sea, han bajado bastante porque... Yo es que creo que les va a costar, se van a meter quizás en playoff, seguramente sí, pero... La misma historia de siempre, lo que Lillard no quería. Al final... No olvides, Efren, que este año está Warriors por ahí, que el año pasado no estaba. Sí. Lakers igual se temporada regular tal. O sea, yo creo que van a estar sí, ahí. Play-in. ¿No? Este equipo es para play-in. Play-in ahí raspaete, ¿eh? O sea... No, raspaete no, porque siempre están los Kings. Ya, pero bueno, esto es un apunto... Bueno, es verdad, apunto... Depende de lo que haga Minnesota. Raspadete no, porque 5 equipos malos hay. 4 o 5 equipos malos hay. Oklahoma, Spurs, Kings, Timberwolves. Octavos, séptimos, octavos, novenos, por ahí. Sí, claro. Se vendrán hasta 12, es verdad. Ahí, pues oye, un partido. Pues, se vendrán hasta no. Y en primera ronda no pasa. Y primera ronda complicado que pase, sí. A no ser que este equipo pueda ser candidato a mover algo. Es que yo no sé, no entiendo por qué no mueve nada. Pues han movido el banquillo pensando en que, no sé, pensando en qué, a ver si defienden un poco. Es que son sueldos muy altos, ¿eh? Contar que Lillard cobra mucho, McCollum cobra mucho, claro, es que son... Pero McCollum le puedes encontrar algo, yo creo, ¿no? Venti, que puede estar en 20 y pico. No, si miramos, estaba en 30, estaba lo mismo que... Era uno de los que decíamos que con Simmons entraba a pelo. Uh-huh. O sea, era un cambio a pelo. Pero claro, pues a lo quién... mejor es que yo hubiera intentado, no sé. Yo, si soy Portland, intento cambiarlo por Simmons. Sí, sí, sí. Para darle otra dimensión al equipo. Lillard de escolta. Lillard de escolta y ya está. Como si claro, yo ahí creo... sí que ganaban. Ahí sí que es un equipo que salía ganando. Joder, sí, aunque tuviera hubiera tenido que meter algo más o algún pick. Yo, si soy Portland, lo intento lo de McCollum. Seguro. 30,8 este año. Fíjate. Y Patrick Patterson, es que nos hizo el año pasado Filadelfia una sangría a triple en el Fargo. Ahora vuelvo. Vale. Y con Chauncey Billups, no os olvidéis. Nuevo entrenador. Recordemos que a ver cómo va la historia de Billups, porque recordad que ya empieza medio cruzado. Y que ha dicho que este año quiere jugar a defender. Como él era un gran defensor. Sí, claro, pero es que... Claro. Acordaros que leímos las declaraciones que dijo, no, tenemos que dar un paso adelante en defensa y que la defensa tiene que empezar por Lillard, McCollum y Norman Powell, tal. Sí, digo, claro. Si bajan un poco el culo, les va a durar 2 partidos o 3. Así que, papeleta bueno, complicada para sí. Chauncey. ¿Cómo lo veis a Portland en número de victorias? No sé cuánto fue el año pasado, pero yo creo que va a perder bastantes más partidos que el año pasado. Joder, 42 victorias con un porcentaje del 58,3.
O sea, tendría que hacer sobre 48, puede ser, ¿no? Si unas 6 más, sí, 47, 48. No. Yo creo que no llega tampoco. 47,8, 48. Sí, pero. Nada, 44 con suerte. Yo tengo 44, sí. Sí, yo estoy ahí, o sea, yo creo que 40 y muy pocos partidos, o sea, ya os digo, yo creo que se meterá en play-in, porque no meterse en play-in hoy en día es complicado, y más en el oeste, o sea, pero va a ser el menos malo de los, o sea, va a ser el tuerto, vaya. Uh-huh. Aníbal, ¿cuántas victorias les echas? ¿Cuántas tuvieron el año pasado? 42, que con los partidos de este año serían casi 48. 42. Sí. Hemos estado Efren y yo en 44. Y yo 40-42, sí. También. Yo 40 muy menos, pocos, he dicho. Un poquito menos que el año pasado. Sí. No, hombre, y al final tienes a Lila, a McCollum, tiene ahí dos o tres jugadores que te ganan muchos partidos, pero claro. Es que no mejora nada, 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 nada el roster. Nada. Ese es el problema. Igual se mueven durante el año porque tienen claro, ahí, yo es creo que... eso no lo podemos saber, es tal y como claro. Lo vemos ahora, lo vemos para ahí. A lo mejor se mueve y acaba ganando. Claro, es claro, que... a lo mejor que... dentro de una semana traspasan por Simmons. Claro. Claro. Juan Carlos, que estamos hablando del traspaso de Simon otra vez. ¿Otra vez? Madre mía. Que no, no, que ha sido no, sí. Algo fugaz. Este programa no, empieza y acaba con el traspaso de Simon. Estamos hablando de que, pues nada, que Portland, que o se mueve y cambian algo, o al final es... Sí. Bueno, también es un salvo el entrenador, que supongo ya lo habréis dicho, es un proyecto también continuista, ¿no? Que creo que era la defensa número 29 de la NBA. Sí, es que no defiende nadie. Tiene que defender. Pobre Covington y pobre Nance. Y estamos hablando también, pues que, joder, si desde el punto de vista de Portland, vamos, como locos, cambiar a McCollum por Simon. Por cambiar la tendencia del equipo. ¿Tú, a ti te gustaría a McCollum en Sixers o qué? No, no. No, ella no, siempre porque... dijo que no, que le parecía como Curry. Un Curry con... Un poquito mejor que Curry. Entonces, bueno, tampoco... Pero cobrando es como el cromo que ya tienes. Pero de cara de punto de vista de Portland, yo sí lo haría. Hombre, claro, hostias, que salto de calidad que pega Portland es una locura. O sea, Portland ahora mismo coge, le pone un lacito y te lo envía. Claro, pero sí. Es que a lo mejor es un traspaso que se puede hacer a tres bandas. Porque a lo mejor lo que necesita sí, Sixers... Sí, a lo mejor es algo a otro equipo le puede llegar a interesar más que a Sixers. Exactamente. Y algo darle a Sixers que le puede interesar, eso podría ser. Pues que yo creo ya que es un poquito no, jugar ahí al Tetris. Ahí, claro, ¿no? Pero mira, Cleveland decían que estaba muy interesado en un perfil... Simmons o... Bueno, lo buscaban una estrella ya más consolidada, la liga. Pues a lo mejor pueden ser el tercer equipo sacando un par de piezas. Es que yo creo que es que si mañana le dicen a Billups que le mandan a Simmons por... Y esto yo creo que coge, se pone a McCollum a caballito y lo lleva desde Portland hasta Filadelfia haciendo el camino, ¿sabes? Como camino Santiago, pero llevando a McCollum a cuestas. O sea, sinceramente, ¿eh? Porque... Bueno, llegó la victoria de la temporada pasada. Sí, ya lo hemos visto. Ya lo hemos comentado. Ah, bueno, extrapolando, será 48-34. Hemos dicho sí. 44, Efren y yo. De 40 a 44. Sí, de 40 a 44. O sea, que bajaría un poquito, ¿no? Hemos dicho sí, todo. Bajan un poco, sí. Aníbal y yo a la baja y Efren y Ángel ahí los 44. Y de los chas que habéis dicho, que no me he enterado, que claro, pues se me ha... Menos también, menos también. Vale, perfecto. Ya voy al día. En torno a 50-53, 52-53 por ahí. Que me parece que no sé cuántos habíamos dicho, que era 59, ¿no? 59 y hemos hecho todos 50 bajos. Sí.
Yo creo que es la primera división que hasta ahora, bueno, Denver hemos dicho más o menos que se mantiene, pero todos pierden más. Sí, todos pierden, sí. Bueno, y ahora los amigos de Minnesota, que han estado, han sido los equipos más activos, aunque bueno, tampoco es que hayan sacado gran cosa. Ha llegado Beverly, Price, y ahora Leandro Bolmaro, que va a firmar. Supongo que ya ha firmado. Ya ha firmado. Ha sido presentado. Supongo ya. Que habrá firmado el típico contrato, ¿no? De los Rockies, de eso de 5 años, 2 garantizados no. Y tal. Son, si no me equivoco, son 4, 2 garantizados completamente y luego los otros 2 no garantizados. Yo creo que dando pasta porque ha pagado 1,5 millones al Barça. O sea, yo imagino que tienen que haber dado algo que le interese para poder irse allí, porque ha pagado eso. Bolmaro, si no recuerdo mal, fue primera ronda, ¿no? Sí, sí, sí. Y más o menos arriba, ¿eh? No, yo creo que fue veintitantos o por ahí. ¿Veintitantos? Ah, bueno, sí. Sí, fue la, porque habían 2 picks, sí. Espérate, pero... Lo miramos. Sí, Leandro Bolmaro. A ver, ¿qué pick fue? Entonces eran 2 años garantizados, 23. 2 opción de club. 23. Entonces sí, entonces le harán el típico contrato. 2 garantizados, 2 opción de equipo y el último la oferta cualificada esta. Bueno. Y baja Ricky Rubio, que con el rendimiento del último año tampoco es que se nos vaya a notar mucho su baja. David, Juancho y Culver, o sea, que bueno, juegan minutos, pero tampoco a nivel deportivo grandes bajas. Con el rol que tenían. Bueno, yo a Ricky me encanta, ya sabéis. Sí, pero bueno, yo creo que el rol de Ricky lo va a coger Beverly, que les va a dar defensa. Beverly les va a dar defensa y garra. Pero dirección. Sí, dirección, pero es que bueno, yo va a jugar pocos minutos. A nivel de altas y bajas, yo pienso que poca cosa. Lo que se tiene que basar Minnesota, si es que nos acaban moviendo algo más, es que evolucione Edwards a nivel All-Star casi. Y que Carl Anthony Towns vuelva a nivel All-Star. Y el tema de lesiones, ¿no? Porque también el Canarzoni se perdió bastantes partidos, igual que de Angelo, ¿no? Claro, es que sí. Al final ellos han apostado por sus figuras, son Towns y Russell. Y el año pasado prácticamente no jugaron juntos. Sí, lo tengo por aquí apuntado. A ver, de Angelo se perdió 30 partidos y Cal 24. Sí, sí, pero creo que de Angelo fue por lesión, pero Towns fue mucho por COVID. Sí. Sí. Que este año con las vacunas esperemos que tengan más suerte en ese aspecto. Sí, no, y también fue un año para Towns, fue un año complicado porque se le murió media familia de COVID, se le murió la madre, sí. O sea, mentalmente fue un año complicado para él también. O sea, sí, fue un año duro. A ver, tiene 6, bueno, incluso 7 jugadores bastante apañados. Entonces, yo creo que sin duda va a mejorar el rendimiento de la temporada pasada, pero yo creo que no les llega para nada. Beverly y Price les va a dar defensa que no tenían. Edward y McDaniel, que eran novatos el año pasado, jugaron bastante bien, pues crecerán un poco. Entonces, bueno, yo no. Lo que pasa es que, a ver, profundidad, pues muy poca. En cuanto tenga cualquier problema físico, pues van a empezar a perder partidos, está claro. Hombre, que casi, bueno, de todas maneras, casi a peor no pueden ir. O sea, el año pasado, de los peores equipos ofensivamente, de los peores defensivamente. Todo lo que sea sumar. Yo creo que con el equipo sano, si se mantiene el equipo sano, le pueden llegar a competir el play-in a Portland. Con el equipo sano, ojo. Yo creo que no. Yo creo que pueden, con el equipo sano, yo creo que pueden pelear por el play-in, por la décima plaza. Pero un poco separado, lejos de Portland, eso sí. Hombre, a ver. Están a una lesión de cualquiera de los 3 o 4 buenos de ganar 20 partidos.
Claro, por eso lo decimos con el equipo sano. Por eso es lo que, a ver, Russell, coño, en Nets no lo hizo mal, el año que estuvo en... Pero es que llevas 8 años en la NBA y tiene una temporada buena. Por eso, pero bueno, a ver si con su amigo... Entrar a ver sus estadísticas, hombre, veniros arriba. Que tiene yo mejor creo, el número de los que pensáis. Yo creo que hasta el año en Warriors sí, pero... estuvo cerca de 20 puntos. Es que es un tío de 30 puntos por sí, partido. Pues... Claro, sí, puede tener unas estadísticas muy buenas, pero lo que aporta él en la cancha es lo que le baja. Yo solo creo, en serio, que cada Anthony Towns vuelva a un nivel que creo que lo puede tener de 25, 27, 28 puntos, y Edwards igual. Es que el resto, a mí Russell, yo creo que te quita más casi de lo que te da en algunos momentos. Edwards va a ser bestial, ¿eh? Es que Eduard se acabó a un nivel brutal, claro. Si tienes a tres tíos que te aseguran tus 60 puntos cada partido... No, 60 te los van a asegurar, pero... Y 70, mira el claro. resto del equipo, ¿eh? Sí, pero si ya tienes ahí a... Tienes que asegurar entre esos tres 90, casi, 80. Tampoco porque no es un equipo que defienda tampoco, ¿eh? Cada Anthony Towns no se pelea con nadie. No, Anthony Towns no está... Pero bueno, si tienes ahí... También tienes los puntos de Beasley, Patrick Beverley... Sí, Beasley. Patrick Beverley no la defiende. Pero bueno, pero defiende, claro. Justamente lo que decíamos, en un momento dado te va a defender Beverley, Taurean Prince te va a defender, McDaniels también puede defenderte algo. Pues no sé, a sí, ver... Yo qué sé, pero bueno. Claro, es que... Yo, a ver, es un equipo... O sea, este ya es de lo que digamos la... Lo malo, ¿vale? Pero, ¿qué decimos? El año pasado es que no jugaron casi ningún partido juntos, ya solo cuando estaban defenestrados los tres teóricos, claro, el teórico Big Three que tienen del equipo. Uh-huh. Por eso, en principio, a ver, si son tan amigos y han jugado tal, Towns y Russell, coño, igual se entienden, igual funciona. Bueno, el año que viene traspasados Russell y Towns a Suns por petición de Booker. Ah, bueno, es que este año está claro que si no hace, que si vuelve a hacer el ridículo, yo creo que Towns sale seguro. O sea, eso... Russell igual no, porque no tiene tanto mercado para tal, pero yo creo que Towns salta, pero segurísimo. Sí. Pero vamos a ver, cambiaron un entrenador a mitad de temporada, les fue bastante bien. Es un equipo aún jovencito, en su mayoría. Sí, es un equipo entonces, joven. Vamos a ver qué les depara esta temporada. No creo que mejoren lo del año pasado, pero tampoco creo que lo empeoren. No, a ver, lo que decimos, mejorar lo del año pasado, porque van, suponemos que van a tener menos problemas de bajas, de ausencias, pero yo el equipo lo veo, pues eso, o mejora Edwards, o el equipo es igual o peor. Edwards va a mejorar. Beverly no es mejor jugador que Ricky Rubio, Prince no es mejor ni que pero... Culver, ni que Juancho, poco más. Efren, es que Ricky Rubio del año pasado en Minnesota hizo una temporada horrible. Sí, hombre, sí, pero también. Bueno, sí, no hizo una temporada buena. Que a poco que haga Beverly. Sueltos. A poco que haga Beverly va a ser mejor que lo que aportó Ricky. Bueno. El otro día estaba leyendo una página de Timberwolves que decían que lo que mejoran Ricky. O sea, la salida de Ricky Juancho y la llegada de Beverly Prince es que pese que a lo mejor en nivel están por debajo. El fit que pueden tener al complementarse en el equipo es mejor. Bueno, porque esas son posiciones, a ver cómo cuadra todo. Claro, pero porque Beverly no necesita tanto el balón, va a ser defensor, sí, defender, subir balón. Para... La... Bueno. Claro, defender y tal. Ricky es un jugador que necesita balón. ¿No? Aunque no vaya a tirarse los tiros, necesita el balón, ser el que maneja el juego, ser el que lleva el tempo. Juancho quería mucho más minutos de los que tenía y no se los iban a dar porque por delante estaba Anthony Edwards. Entonces, a lo mejor con Prince sí que puede llegar a ser un encaje mejor. Sí, puede ser.
Bueno, Juan Carlos, yo... ¿y tú que ves más mucho baloncesto FIBA? Sí. ¿Cómo ves a Bolmar allí? Muy verde todavía. Sí, hombre, Barcelona no lo hizo mal, ¿no? También está ahí Carlos. Barcelona la temporada pasada le dio mucha confianza a Jaskevičius. Sí, no, hizo una temporada, buena... Muy buena temporada. Lo que pasa es que, hombre, es un equipo joven, le puede dar minutos. Lo que pasa es que sabe que va a... Tiene que tener paciencia, ¿no? También el entrenador con él. A ver, el problema es si... Porque yo también he leído bastante que le han llegado a comparar por el estilo de juego con Ginobili. Iría por un argentino con la presión de que te pongan... Porque a nivel de juego son parecidos. O sea, son tíos muy físicos, muy explosivos. Y claro, ir con esa presión ya es jodido. Es complicado. A ver, si le dan paciencia... Aquí se le dio el año pasado y se le dio hoy al final de temporada. Yo me acuerdo en la semifinal de la, bueno, en la Final Four. La semifinal sí, sí. Lo hizo muy bien. O sea, fue de los que tiró del equipo. E incluso en playoff fue de los que tiró del equipo. Entonces, el nivel lo tiene y sabe ya lo que es competir a máximo nivel. Porque ha jugado Final Four, ha jugado final de Copa, ha jugado final de Liga. Claro, hay que llegar a Minnesota, habituarse a Minnesota. Que no tiene pinta de ser una ciudad fácil de habituarse. Todos los que lo han dicho, lo dijo Rick y tal. No tiene pinta de ser una ciudad fácil en ningún aspecto. Encima... No es una ciudad para pasárselo bien. Y, pero bueno, si no me equivoco, creo que es el único... Bueno, Okogi... No, yo creo que es el único extranjero del equipo, además. Creo que es el único que no es americano de nacimiento del equipo. Towns. Pero bueno, Towns es dominicano, pero no, lleva... Towns es americano de nacimiento, ¿eh? Claro, y aparte ¿sí? Que ha hecho universidad y todo allí, o sea, lleva 20... un abuelo o algo así dominicano, pero él nació en Nueva York, con Los Ángeles. Pues que aparte, pues que Towns ha jugado en Kentucky, o sea, es un tío que lleva ya mínimo 15 años en Estados Unidos, o sea, claro. No, de nuevo, tal, no sé qué, o sea, parece que no, pero una ciudad complicada, con una directiva nueva, lo único que se le dan confianza, pero digamos que no lo va a tener fácil. O sea, si él se sabe habituar y el equipo, el entrenador se sabe habituar, nivel tiene. A ver, yo creo que tampoco para ser una gran estrella, es un jugador de rol de NBA. Pero yo creo que no ha caído en la mejor plaza, ¿eh? Minnesota nunca fue una plaza fácil. Y mucha competencia en su puesto también. No, el Bolmaro en el Barcelona jugaba en las tres posiciones exteriores, ¿no? Sí. Podía claro, jugar a las tres. Digamos ahora... que tendría que abrir ese hueco siendo alero, porque las dos... Base escolta, que es lo que más jugaba en el Barcelona, lo va a tener complicado. Porque además va a jugar 42. Sí. Le falta físico para porque tengo que coger mucho músculo para jugar de 3. Porque es alto, pero es muy delgadito. Entonces le falta coger. Pero bueno, me refiero a una posición, digamos, más hueca, más donde podría ir meter la cabecita. Sí, porque no hay nadie porque así. Es que en el 1 y en el 2, aparte de. Bueno, de los dos titulares, de Russell y de Edward. Y de Edwards, están Beverly y está Beasley. Sí. O sea que tiene que, a lo mejor eso, curtirse un poquito y buscar un hueco en el 3. Sí. Está un poquito más abierto, digamos. Se ha ido Culver, se ha ido Juancho, que juegan al 3-4. Bueno, ahí podía buscar su opción. Pero el 1 y el 2, lo veo de un jugador que juegue partidos sueltos, ¿eh? Tenemos un ejemplo, el Olimpiada no ha jugado. La Olimpiada lo llevaron, pero era residual. O sea, y este año Argentina es que van a plantear. Yo me hubiera quedado por lo menos un año más. Sí, y más cuando firmó un contrato por un año. O sea, renovó por un año, se podía haber quedado un año más. Y tal, porque el Barça tampoco a nivel de bases, más allá de Calaces y este que han fichado. No sé, me ha sorprendido, pero bueno. El Barça tiene 3 bases. No tenía hueco, prácticamente, por así decirlo. Tiene Calaces y... ¿A la Provítola? A la Provítola, pero bueno, la Provítola ya vimos otro día lo que jugó. Bueno, sí, pero eso es otro base. ¿Te ya, gustará? Bueno, sí. ¿Te gustará no, más o menos, pero es otro base? No, hombre, es que problema, no es que me guste a mí. El problema es que le guste a Jaskevičius. A que tiene que gustarle, sí. Bueno, y me da a mí la impresión que no le gusta demasiado, ¿eh? No, bueno. No es de extrañar tampoco, ¿no? No, en el Madrid no dejó buena. No ha dejado muy buen sabor de boca, ¿no? El jugador. Por eso mismo que digo. Yo creo precipitado y encima lo que decimos. Es que no recuerdo ningún rookie de aquellos top
como un Edwards, un Towns, un Garnett, que les haya ido bien. O ya diría, no veo ningún extranjero que le haya ido bien en Minnesota. Es que es una plaza muy complicada, ¿eh? Y todo el que ha ido allí lo ha dicho, ¿eh? Que es un lugar muy, muy, muy complicado, ¿eh? A ver, cuesta encontrar jugadores que les haya ido bien en Minnesota, ya, ¿eh? Ya no hace falta ni extranjero ni nada. Últimos años. No, pero cuesta... yo me acuerdo de la entrevista que le hicieron a Rick Rubio la primera época de Minnesota. Y Ricky no es un tío, digamos, es más bien un tío de familia, que no le gustan las fiestas ni tal. Y lo decía, dice, vivir aquí es infame. O sea, le hicieron aquí aún en Cataluña y te hablo, hace ya cuándo se fue, que hace ya cuánto, 8 años, ¿no? 9 años o incluso más. Sí, y creo que la segunda temporada que estaba allí le hicieron una entrevista el Rubirosa, un periodista de aquí tal, y lo dijo. Dices que a ver, dices muy complicado. Dice aquí cuando llega a partir del mes de noviembre, siempre es de noche, siempre hay nieve, en la ciudad no hay nada, no es una ciudad fría, aquí a la gente le gusta el fútbol americano y el hockey más que el baloncesto. Claro, se suman muchas cosas, la directiva tampoco, ahora sí porque han comprado, no, pero claro, son muchas cosas que dices que vivir aquí, y lo dijo, se escapó, ah, vivir aquí es infame. La directiva está dentro de 2 años y es sin cambiar. O sea que realmente no veo yo un argentino que son gente de vivir y que venga de Barcelona viviendo en Minnesota. O sea, ojalá me equivoque, porque es un chaval que, oye, aquí siempre tiene pinta de ser buen tío. Pero no, o sea, no creo que haya caído la mejor plaza, Mira, hablando de Anthony Edwards, que estamos hablando antes de Anthony Edwards, post All-Star hizo 24 puntos de media, 35% en triples. Sí, y ahora dice que ha crecido hasta el 1,98 m y que no le dejen crecer más, que si no va a ser mejor que Michael Jordan. Mira, puede jugar de alero y dejar un huequecito en la rotación a Balmaro para escolta. No, pero que es que mira, Edward es una bestialidad de jugador. O sea, ya el año pasado fueron el qué. El problema es la cabeza que tiene. Bueno, ¿y qué cabeza tienen los demás? Fíjate, Beasley, por ejemplo. Hombre, es que Edwards es un jugador, no es el caso de Malik Beasley, pero es un jugador que antes del draft, cuando se estaba jugando aún su posición en el draft, dijo, no, yo si me llamasen ahora de un equipo de fútbol americano, me iba a jugar a fútbol americano y dejaba el baloncesto, que a mí no me gusta. Pues no sé. A mí precisamente no me llama la atención que antes del draft, donde te va a coger un equipo de la NBA, digas eso. No, a lo mejor la típica tontería. Tenía 19 años, ¿no? Es joven. Claro. Es que son cosas. ¿Y ahora cuántos tiene? 20. Entonces la cabeza sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Han pasado 5 años. Sí, pero bueno, que poco a poco irá dejando de decir y va a hacer tonterías típicas de la edad también. Es decir, es una barbaridad de jugador. O sea. Sí, a ver, es un... Yo creo que es la esperanza que puede tener Minnesota, porque lo que decía Carlos antes, yo, y no se lo dijo Aníbal, yo veo a una temporada mala otra vez y a Karl Anthony Towns y Russell en otro lado. Sí. Y además, si están. Yo ya os digo, Russell me parece un jugador sobrevalorado, me lo parece más, y empiezo a dudar que no lo sea. ¿Qué le decimos a este? Bueno, si pirata, aquí se viene a fichar. Eso es lo que le va a pasar a Golmaro, va a Minnesota de cañas. Sí, pues no sé yo, de Minnesota de cañas, como no se vaya a pescar salmones. Oye, que a lo mejor le gusta hacer un agujero en el hielo y pescar. Bueno. Vamos a lo de la victoria. Quiero decir solo una cosita, que llevan desde 2004 con solo una presencia en playoff. Minnesota. El año de Jimmy Butler. Sí. 2018.
¿vale? Bueno. O sea que va a seguir por la misma línea, vamos. Desde el año gracias 2004, a... que jugaron finales, yo creo, de conferencia. De conferencia estaba Kevin Garnett, que fue, creo recordar que fue MVP, ¿no? De esa aquella temporada. Sí, tienen una temporada buena. Y desde entonces solo una presencia, 2018, lo que habéis dicho con Jimmy. Ha cambiado el color azul habitual por el morenito. Sí. Me han pillado en alguna de esas fiestas y me he bronceado. Bueno, victorias. A ver. Victorias, a ver. La temporada pasada hicieron 23-49, que sea un 26-56. Más, menos. Yo creo que más. Alguna más cae. A 30. Pasan los 30. Yo tengo 32. Apuntado 33, tengo apuntadas. Vale, o sea. Me he venido arriba. Es de los pocos que ponemos que en esta conferencia, en esta división, tiene más. Sí, joder, sí. Pero hombre, es que es fácil. Sí, pero no lo puedo hacer. Yo 33 y peleando por el décimo puesto lo veo. Es que yo creo que va a estar peleando, ¿eh? por el play-in. Vale. Yo no lo veo peleando por play-in. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tendrían que pasar muchas cosas. Luego al final hay lesiones en otros equipos y se hunden dos o tres. Pero en condiciones normales. A ver, un equipo vosotros para luchar con los Kings, 11-12. Poneros, a ver, yo os pongo en el caso, o sea, estos Lakers o estos Clippers. ¿Vosotros veis a LeBron, a Westbrook, esta gente, cuando les toque ir a Minnesota, dirán, uy, no, me duele aquí la rodilla, pondrá do not player, tal, se han caído en Los Ángeles en recuperación, entonces irán a jugar allí. Claro, yo no veo a LeBron o a Dwight Howard. O al George, subiendo hacia arriba el esto de jugar en febrero. ¿Sabes lo que es subir a jugar en febrero allí a Minnesota? A menos 200. Se quedarán ahí en tal. Ay, O sea, la clave para ganar de Minnesota es que los equipos no quieran jugar con ellos. Claro, los equipos de. No con las estrellas, no en su equipo, no contra ellos. Entonces ya está. Cuando no quieran. Como no, ¿cuántos partidos juegan en casa esta temporada? Todos ganados. Que ni juegan. 41-0. Todos los de invierno, todos esos que tocan entre, vamos a decir, diciembre y febrero, marzo, todos equipos de estrellitas, de esas megaestrellas, yo no veo a Harden diciendo, hostia, me voy a ir hasta Minnesota con los prostíbulos que hay aquí, calorcito, tal. Claro. A Jimmy Butler en Miami, a tal. A un Lowry que se ha acostumbrado a Toronto, pero a Jimmy Butler, a eso, a LeBron, a Anthony Davis. Tu teoría está bien. Pero que van a perder hasta contra ellos mismos. Yo ahora os hago otra pregunta. Yo veo 8 equipos, bueno, 9 con Memphis, más o menos claro que entra en playoff. ¿Veis a San Antonio, Sacramento, Pelican, Houston, Oklahoma mucho mejor que Minnesota? No, es que ese es el problema. Claro, es que dependerá cómo vaya el año y las lesiones y este tipo de cosas. Yo creo que Pelicans va a dar más sorpresa, o sea, va a ser un equipo más competitivo que el año pasado y que va a estar mucho más cerca de play-in que Minnesota. Claro, Pelicans tiene mucha más base para competir. Pero es que llega el partido de 10 y se lesiona Williamson y ya el play-in ni de coño. No. Claro, si es que... Yo le veo más mimbres, hasta con la lesión de Williamson le veo más mimbres a Pelicans que a Minnesota. Pues yo del puesto 10 al 15, bueno, al 13, porque el 14 y el 15 los veo más separados todavía. Veo ahí 4 equipos que son Minnesota, San Antonio, Sacramento y Pelicans, que depende un poco de la suerte que tengan con las lesiones. Van a estar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Son los que veo peleando por el puesto 10 a esos 4. Y yo ya Houston y Oklahoma es otra película. Ojo, Houston, que tiene un equipo jovencito. Yo es que creo que Houston, si al final por alguna razón consigue sacar a Wall o cortarlo mismamente y el rookie, es que por lo menos tienen algo a lo que agarrarse. Este yo lo digo.
La forma de agarrarse en Minnesota es que Edwards haga un temporadón. En los otros no confío. Claro. Y Houston pues tiene un equipo jovencito, más el rookie y tal. Es que este no tiene... Pero el tema de Houston es que con los veteranos que tienen, si los sacaran, estarían peleando por el play-in perfectamente. Lo que pasa es que ya ha llegado Wall, no le voy a sacar. ¿Qué más habíamos dicho al principio? Eric Gordon, House. Por equipo Houston tiene más equipo Houston ahora mismo, con Eric Gordon, con Christian Wood, con el rookie, claro, con el base colgado de las pistolas. Kevin Porter, Christian Wood, Daniel Tate. Tiene mucho más equipo, claro, que Minnesota. Podemos decir lo que queramos, pero tiene mucho más equipo. Es que hasta John Wall puede jugar. O sea, si John Wall llega un momento en el que no se lo quitan de encima, John Wall, a ver, entonces me estáis diciendo que tiene un equipazo, pero que va a quedar por detrás de Minnesota. No, por sí, el hecho de que John Wall no va a jugar, de que. Claro. O sea, Es que es uno. Con uno no te baja tanto la calidad. Aníbal, es que se lesiona Anthony Edwards y que tiene Minnesota. Se lesiona Anthony Edwards. Sin lesiones. Fíjate que he dicho, si la salud les va bien, claro. Si se lesiona Anthony Edwards, claro, o Carl Anthony Towns, está el jodido, pero es como si se lesiona Jalen Green siguen teniendo a Kevin Porter, que puede ser un jugador muy válido. Siguen teniendo a Christian Wood, siguen teniendo a Daniel Tate, siguen teniendo jugadores, John Wall, Erin Gordon, tienen jugadores a donde agarrarse, aparte de... El problema, Aníbal, o el problema que yo veo, es que Minnesota quiere ganar partidos, quiere ir hacia arriba, y Houston quiere ir hacia abajo. Por eso llega y no saca Wall ya. Y Gordon va a ser el siguiente, y van a intentar sacar a los veteranos. Porque están No, pues eso, que la diferencia. Houston quiere hacer un par de años, en plan, voy a quedar el último para sacar bonus pick y tal. Y Minnesota ya esa fase la ha pasado. Está intentando ganar partido. Si fueran todos a competir, ya digo yo que Houston queda por encima de Minnesota. Pero es que no va a salir a competir. Es la impresión que tengo. Y ya pero lo de Wall me lo ha confirmado. Es que lo de Wall es que yo creo que él tampoco quiere jugar allí. Pues seguramente. Wall quería jugar en Houston si estaba Harden. Pero se va Harden, entonces Wall ya pierde el esto. Hace un año transición para demostrar el nivel que tiene, que no ha hecho una mala temporada. Pero no... No, deciden separar los caminos porque tampoco le interesa ese contrato a Houston. A mí Houston, si fuera a competir con el roster que tiene, con veteranos y todo, yo le había mejor equipo que Memphis, que les tengo noveno. Sí, sí, pero es que si traen a, si cambia, si consiguen cambiar a John Wall por una de esas. Si consiguen cambiar a John Wall ni de coña por una de esas, un algún equipo que pueda... no se lo quitan, Aníbal. No lo van a cambiar por nadie. Si consiguen cambiarlo, que no estamos diciendo que no lo van a cambiar. Pues mira, Ángel, para ti la perra gorda. Es que no lo pueden cambiar. Es que económicamente no pueden cambiar por nadie. Peores cosas han visto. ¿De qué? El año pasado Harden tampoco lo podía mover a ningún lado y al final involucraron a 6 equipos para moverlo. Westbrook también era un contrato súper tóxico y han cambiado a medio equipo en Los Ángeles y se han quedado dos para poder cambiar todo el equipo para que llegase Westbrook. Entonces, no compares a Wall con Harden. Harden le quiere casi todo el mundo y a Wall no le quiere casi nadie. Vale, te lo comparo con Westbrook, que tampoco lo quería nadie. Pero yo fíjate que yo creo que Westbrook tiene más mercado. O bastante más mercado que Wall. De todas formas, a ver, aquí estamos todos pensando que qué gilipollas han hecho los Lakers con lo de Westbrook. Sí, pero ¿qué es lo que te digo? Si hay alguna... Tú imagínate Oklahoma que puede coger a Wall y ya está. No puede. ¿Cómo que no puede? ¿Tiene el dinero? No.
Sí, tiene margen salarial, pero no tiene ningún jugador. Tiene que darle 6 jugadores para compensar el trade. Tiene que meter Favor al argentino que fue del Madrid, a Sai, tiene que meter a 4 o 5 de estos de los que más ganan, entre ellos 6, para poder cuadrar las cuentas. Es que gana un huevo el pavo, macho. Y claro, hombre, también se puede dar que le den una trade session. Si puede absorber el contrato. Yo, el tema de Wall es o le hacen un buyout o no hay nada que hacer. Ya está, no. Yo creo que para que Houston lo diga tan abiertamente es porque igual tiene algo ya mirado, ¿eh? Porque cuando Houston no lo ha dicho tan abiertamente que están buscando equipo y tal, igual hay algo. Es que, o sea, yo no creo que un equipo salga así tan abiertamente a decir estamos mirando con John Wall y con otros equipos para tal. Igual hay alguna cosa por ahí a 3-4 bandas. Claro, yo es que lo que decía antes, yo estaba mirando y digo, es que como no metan con Kevin Love, yo qué sé, o quitarse unos cuantos millones. Es lo que estaba diciendo yo, en un traspaso a 3-4 bandas, a 5 bandas, lo que quieras, en el que traspasan a Wall y les llega una pieza para la posición de base interesante, ya no te digo buena, te digo interesante, que pueda ocupar bien esa posición, es que pues yo, se van yo a comer mismo, por todos lados a Minnesota. Yo ahora mismo veo que para quitarse Wall tienen que poner pick. Y aún así es complicado, cuadrar cuentas. Porque están todos los equipos con límite salarial sobrepasadísimo. Y aún así tienen que poner pick para quitárselo de encima. Y no van a poner pick para quitárselo de encima. Con lo cual al final esto va a acabar en buyout. ¿Y si el movimiento fuera con Cleveland, Kevin Love y Ricky Rubio? No, yo veo un Kevin Love Sexton, porque a Sexton también lo querían quitar del mercado porque no lo quieren renovar. Un Kevin Love Sexton y un tercer equipo. Kevin Love Sexton ya tiene 38 kilos. Ya solo te faltan 6 millones. Mueves ahí tal y... Sí, pero al final te estás quitando John Wall, que para mí a día de hoy es mejor jugador que Kevin Love. Pero te a Sexton. Pero es que ellos no van a querer a Kevin Love, ellos van a querer a Sexton. Kevin Love es el contrato que se van a tener que comer porque es el contrato para llegar a lo de Wall. Sabes que Wall no lo vas a poder cambiar por ninguna superestrella, eso está claro. Entonces te vas a tener que comer algún sapo y un sapo tirando a grande. Te vas a tener que comer algún sapo de aquello, ¿sabes? Muy grande. De aquello grande, pero igual te viene alguna pieza con un tercer o cuarto equipo y te viene alguna pieza que te puede llegar a interesar. Yo creo que cuando han soltado la bomba de... porque además nos han dicho, estamos en negociaciones con otros equipos para que John Wall salga. Entonces, no dices algo tan abiertamente así, te pegas la, venga, el moco. Yo creo que algo han mirado, algún número han mirado, algo con algunos equipos, ¿sabes? Que oye, pues algún equipo que también quiera quitarse alguna purria, decir, oye, pues mira, tú te comes este sapo, yo me como el tuyo y a cambio, pues oye, tú me das un pick y Ángel, yo te doy un dado. Sí. Ángel, si quieres, en vez de hacerlo nosotros, puedes ponerlo, si pulsas sobre el jugador, puedes poner los que ya se han hecho sobre él en las últimas horas. Si buscas a John Wall, ahí no sé, tiene que ser en la página inicial. Ya, bueno. ¿Dónde era esto? A lo mejor solo si pones Houston, ya los últimos que sale son todos de Wall. Aquí arriba. A ver, aquí está. Pero yo aquí a lo que íbamos, que es lo que decíamos, yo veo que el único equipo defenestrado de la conferencia, completamente defenestrado para mí, son los Thunder. Porque los otros, con los equipos sanos, los Kings, los tal, o sea... Te pueden dar un susto y se pueden meter ahí. Yo creo que todos los que estoy viendo creo que son antiguos, un poco más antiguos. A ver este. Sí. También. Sí, son antiguos, sí. Rueder a... No, no sé. Pero yo es que he estado jugueteando esta tarde y, joder, he dicho yo, madre mía, para mover este contrato es imposible, aparte.
Hay que hacer un ingeniería, pero es que yo lo que digo, o sea, habiendo jugadores por ahí como un Love, como ese tipo de jugadores que ya te cogen una buena parte, pues oye, hacer ahí una o tres bandas y que se coma Houston, se come a Love y a otro, y Houston mueve a... Pues no me sorprendería de que justamente Houston moviera a Wall y a Tace y mandara a Tace al tercer equipo. Que Tace es una pieza más o menos interesante. Pero, fijaros, por ejemplo, en este que he puesto, ¿no? Bueno, eres a pelo a Wall con... No, no, ese es imposible, pero hay que meter a Sexton. No eran los millones. Ya Sexton, pues no sé, vamos a ver si metiendo a Sexton sería 130. A ver, ¿cuánto? Sexto está en 6 o por ahí, ¿no? En 6, sí, en 6, sí. Serían 37, por ahí. A lo mejor por los pelos entra. Claro, y metes ahí un... Houston le da un pick, metes ahí, claro, es que es... Yo me como un sapo, tú te comes otro y empezamos, yo te doy un pick, tú me das uno a Sexto. Pero que... el tema, yo lo que voy es, ¿le interesa a Houston un poquito a Sewell cargar con Love y dar un pick? Hombre, pues tienes, ya te quitas 11 millones de lo que es Love, pillas un tío como Sexton que te puede aportar un equipo joven, ¿vale? Y si no, al fin y al cabo, Sexton le queda un año de contrato. Si te interesa, te lo cargas y te has quitado 12 millones de contrato. Pero de Love. Es que, pero por ejemplo, Sexton, en este caso, pues Green, que es un jugador del draft franquicia. Juega al mismo puesto, al final le está quitando un minuto. Tener la posición de base escolta, Houston la tiene con gente joven, ¿no? Que está apostando por ella. Entonces, pues dices, pues mira, le mantengo a Wall de momento, a ver si pica a alguien, pero vamos, yo creo que nada. Al final es intentar negociar con él y que se quita algo de salario y un buyout. Es que no, yo no veo otra solución en este caso. Que puede ser. Es que son 2 años y 91 millones, lo que tiene Wall. Sí, es que es una barbaridad lo que gana. Es que me acuerdo lo que comentamos por el grupo, como por Simmons. Digo, es que tienes que dar a Simmons y tienes que dar a Cotman, me parece. Sí. Para que entre el. No, aquí va a ser uno, uno por otro, o sea, no va a ser entre dos equipos. Yo creo que van a meterse varios equipos. O sea, es. Claro, aquí van a haber 4 o 5 equipos involucrados, igual que el de Harden el año pasado, porque si no, no daba. ¿De cuántos jugadores se desprendió el año pasado Nets? Creo que 3. Prince, Levert y Jarrett. Y Jarrett Allen. Mínimo esos 3. No sé si fue Houston por el cambio de Westbrook, porque se quitó también a medio equipo. Me acuerdo que Westbrook se quitó a 4 o 5 tíos. Depende de 3 jugadores y tal, porque vas a fichar uno que te va a solucionar la vida. Pero es que en este caso Wall, ya a mí me dices, ¿te viene Wall por un mínimo a Filadelfia? Digo, perfecto. Vale, no sé si nos hace falta un base, pero bueno, me digo, vale. Si se va a Simon, pues otro. Wall de segundo base y con más y tal, los dos, pero bueno. Pero por un mínimo. Pero es que Wall, ya el problema que tiene es el dinero, sí, todos lo sabemos, pero hay muchos equipos que para dar un salto de calidad a lo que están haciendo, a sus proyectos, y le falta un base, Wall es una pieza que si tienen dinero la van a querer coger. Si pueden traerlo, lo van a traer, porque Wall, aunque venga de 2 años lesionado, 2 años que ha jugado poquísimo, es un jugador que aún puede dar mucho al equipo donde esté y un salto de calidad a muchos equipos. Es que mismo Pelicans... Si fuera gente libre, ¿cuánto pagaréis por Wall? Complicado, ¿verdad? Tampoco... Es complicado. No, pero porque tampoco lo he visto tanto la temporada pasada. Sé que he visto una buena temporada, pero venía 2 años de lesión. Tiene 30 años, O sea, que tampoco sí. Es un tío... O sea, no, lo que pasa 31 años, que no es un tío mayor. Pero quizá Aníbal se tira casi 2 años sin jugar en Washington. Claro, entonces... en Washington, pero... yo por lo poco que he visto y tal, no ha hecho mala temporada en Houston. Tampoco era la,
el gol que estamos acostumbrados, claro, a Washington de su mejor nivel. Claro, Rose después de la lesión tampoco era Rose que estábamos acostumbrados a ver en Chicago. Es lo que pasa con las lesiones. Claro, es que yo creo que es un base aún que tiene recorrido, ¿eh? O sea, no va a llegar a ser el base top que era cuando empezó, pero joder, que tiene 31 años, que no tiene 40 y se ha estado un año ahí aguantando el nivel. Yo creo que es un jugador que puede aportar lo que decimos, un Rose, incluso, joder, incluso lo que te puede aportar un Kemba. Es que yo creo que es un jugador más que Kemba. Yo creo que es un jugador muy aprovechable. Mojaros, ¿cuánto debo pagar y por...? Yo por encima de 20 kilos. Por encima de 20 kilos, ¿eh? Tiene nivel, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de verlo jugar y... Alfred está dando algo. Alfred se tapa los ojos. Yo me acuerdo de verlo jugar y solo que vuelva a la mitad del nivel de que tenía cuando estaba bien, es un jugadorazo. O sea, es que la mitad del nivel la habrá dado en Houston este año, seguramente, pero... A ver, es un jugador está viendo la estadística, es un jugador de 27, ¿no? 20.7 asistencias. No hay mucho pase. Lo que pasa es que los porcentajes son un poquito malos. 40% en tiros de campo. En triples ha bajado bastante, ¿no? No sé si eran 30 y poco. 31. 31, bueno. De 15-20 millones se puede ganar un contrato. Yo a este Wall no le da más de 10. Yo no le daría 10, ya me parece mucho. Me genera muchas lesiones. Él no es un jugador de una lesión. A mí me genera. Sí, son dos lesiones diferentes, pero si consiguen mantenerlo sano con el nivel que te da, 15, 20 millones, y te da un salto. Dependía mucho, mucho de su físico. Claro, pero, a ver. Los jugadores al final. Tú, vale, si son... Pues que Rose. No iba a decir Rose, pero son. No saca un contrato de 10. Claro, pero yo no iba a. A ver, primera que Wall me parece que está a mejor nivel que Rose cuando volvió de las lesiones. Yo creo que Wall ha vuelto mejor que Rose de las lesiones. Le veo que aún puede utilizar. Es cierto, sobre todo. De puntos, pero hay que ver los porcentajes y dónde los hace. Rose saliendo de segunda línea. E incluso en playoff, buen rendimiento y como quizás de los mejores anotadores, y no te saca un contrato de 10. Pero ahora si Rose, los equipos tienen miedo. Rose es el jugador que se ha adaptado muy bien a lo que ha sido su físico después de la lesión. Pero porque es un jugador que ha querido seguir jugando. Igual que Wall, si quiere seguir jugando, se adaptará a lo que es su físico ahora. Los jugadores. Conforme va pasando el tiempo, se tienen que adecuar a sus condiciones. Al igual que Jordan, después de en los 96-97-98, no saltaba tanto ni buscaba tanto el contacto cerca del aro como lo buscaba en los 80 o principios de los 90. Los jugadores se acaban adecuando. Yo, por ejemplo, yo veo mucho ahora. John Wall puede ser un ejemplo. Grant Hill estuvo también lesionado mucho tiempo. O sea, Grant Hill, yo recuerdo que yo lo veía pequeño y cada año se destrozaba. Y luego volvió. Aparte, estamos hablando de Wall como si fuera el problema de lesiones. Un problema pasado, el año pasado jugaba 40 partidos. O sea, que lleva cuatro años sin. Mitad de temporada, que estaba tocado, que no podía. Lleva cuatro años sin jugar. Es el año que más tira, es el año que peor porcentaje tiene, el año no sé si, pero que más pérdidas tiene, solo juega 40 partidos. Con 40 partidos de un jugador en tres temporadas, o 70 en tres temporadas, le vas a dar 20 millones. Si le das 10 ya me parece una locura. Y una me temporada. Cambia por Lonzo. Me cambia por Lonzo. Aníbal, le cambia por Lonzo. No, pero porque 18. Lonzo. Claro. No, pero porque Lonzo es otro, es un jugador muy es diferente y más joven. Lonzo aún tiene mucho, puede tener mucho potencial por demostrar. Wall ya se sabe lo que es. Y no estoy diciendo para un equipo. Yo no te hablo para jugar 40, 30 minutos todos los partidos, pero a lo mejor jugar sus 60 partidos y darte un plus, sobre todo en Ángel, ¿no hubieses preferido tener a Wall que a Simmons en estos playoffs? En los playoffs, sí, claro. Bueno, digo sí.
Porque estamos pensando en los tiros libres. Bien, no, piensa en general, otro lado de la cancha. Sí, en defensa, sí. Casi, claro. Igual, ¿eh? Sí, pero sí, vale, pierdes en defensa, pero es que Simons era un tío que llegaba, estaba solo ante el aro y no se atrevía a tirar porque le habían comido la moral. Sí, sí, pero entonces, es que ya no gol. Más sí, que le tengo en el banquillo, le hubiera sacado más. Sí, sí. Yo me levo a mi terreno. Monte está cobrando 12. John Wall no es mejor que Monte Morris. Pero qué Wall. Sí. Sí, claro que no, no, el Wall del año pasado. Claro, es que es mejor. ¿Qué Wall? Cuatro temporadas. No, no. El Wall del año pasado de Houston, ¿vale? ¿No es mejor que el Monte Morris del año pasado en Denver? No. Yo ahí tengo mis dudas, por ejemplo. Y Monte está en 12, ¿eh? Recién renovado. Pero hay que ver el perfil de un jugador que puedes pensar que puede dar el salto y convertirse en jugador, un jugador que ya llegó a su máximo. Y lo que puedes pensar es que cumpla. Y, es que no, y rezar que no se lesione otra vez. Porque lleva cuatro temporadas de 100 partidos en cuatro años. Pero yo soy de los que opina que cambiando ciertas cosas y tal, yo creo que John Wall puede ser base titular de un equipo que no aspire a ganar un anillo. ¿Vale? O base suplente de minutos de un contender. Y cobrando eso. Es difícil. En ese tipo de jugadores, mirar las lesiones. Rose le costó muchos años, ¿eh? Sí. Volver. Muchos años de contratito aquí, no podía, contratito en Knicks, no podía. Sí, pero también. Le costó pero mucho. También Rose. Thomas no fue capaz de volver. Pero también Rose tenía. Mentalmente también estaba tocado. Rose ya después. Rose después de la lesión. Hay que recordarnos que Fichapo llega a Nueva York y se tiene que ir a Chicago un día de partido porque mentalmente está destrozado. A Wall eso no le ha pasado. Yo un jugador que ha jugado 100 partidos en 4 años no le puedo dar más de un año. Es que no me la juego ni más de un año ni más de 10. Sí, yo también pienso así. Yo lo que estaba diciendo era 15-20, pero también hay que ver, que es lo que estaba diciendo yo, qué pasaría, o sea, después de esta temporada. Porque si esta temporada, porque a él le quedan 2 años, pero es que acaba de volver de lesión, por lo menos esperaría un año más. Dos temporadas, yo verle 2 temporadas. Es que no creo ni que vuelva a sacar, si saca un contrato en NBA, no creo que saque nunca más de un mínimo ya. Hombre, sí, a lo mejor dentro de un par de años, si se ha mantenido sano y tal, a un buen nivel, pues sí, le pagan más como a Ross. Pero ahora mismo años, que de aquí 2 años va a tener 33. Claro, ostras, que... claro, yo no le veo para sacar más de un mínimo ya. 33 años, yo depende cómo evolucione de salud. Pero ahora mismo es una apuesta muy arriesgada. Claro, es que es ese problema que tenemos, que ahora mismo es una apuesta arriesgada, pero a veces para ganar hay que arriesgar. ¿Cuánto le está pagando New York a Kemba ahora? No me acuerdo el tal, pero le firmó también... Poco, 8 millones. A 8 millones. Vale, pues que le ha firmado más. Sí, pero Kemba, por ejemplo, sí que lo veo un jugador que no firmaba por más de un mínimo. Tiene malas rodillas, que en vez de las rodillas ya han dicho que es la que las tiene degenerativas, o sea, que es degenerativo lo suyo. Es degenerativo. Bueno, Nueva York la firma 2 años, ¿no? Sí. Quiero recordar. 2 años por 16. Bueno. Como tenía. No estaba apurado de pasta, pues bueno. Sí, hombre, Nueva York, que no tenga miedo de gastar, pues eso, pues 10 millones. Pero bueno, tienes que pillar un equipo que... Un mercado pequeño, un Cleveland. Es que yo la opción Cleveland es un mercado... A ver, Cleveland no puede fichar agentes libres grandes. O sea, no los puede fichar. Sí, entonces... pero a ver, el cambio que decimos de Sexton es que justamente, lo decía antes Juan Carlos, es que es justo lo que más cubierto tienen ellos. Tienen a Green, tienen a Kevin Porter Jr. Pero bueno, pues es que... Sí, pero se estaba diciendo que Kevin Porter lo van a... estar sacando de una sexta, o sea, como sexto hombre.
una unidad. Muy como se entere. Yo, de hecho, lo mejor es, quizás es lo que dice Ángel, si consiguieran sacar algo de él como suplente y tal, es mejor que lo que puedan sacar tras sí, sí, está Houston, claro. A ver, sí. La operación de Houston le sale mejor hacia un buyout, en mi opinión. Pero es que es que el problema es que igual Wall dice que de buyout nanay. No, si es que ya han dicho que de buyout nanay. Claro, es que... No, hombre, primero le tienes que poner el mercado a ver si pica alguien. No, claro, tendrán que intentar explorar una opción. Que para pagarle y no sacar nada, pues tiempo tienes. Lo puedes hacer en marzo. Claro. Que será lo más probable. A lo mejor en marzo ha pasado algo y alguien pica. Puede acabar más en un Oklahoma, pero es que claro, no te dan las piezas. No te dan las piezas para completar 44 millones. No, esto es el momento en el que salga, lo decimos, van a ser operación de varios equipos. O sea, aquí no va a haber ningún equipo que a pelo ni pueda ni quiera. O sea, van a decir, pues oye, vamos a meter a todos los contratos de estos basura que tenemos por ahí y hacemos un pack y tú te comes uno, yo me como otro y el otro es de más allá. O sea, eso ya sí va a ser una operación entre amigotes. Oye, ¿tú qué tienes? Pues yo tengo a Kevin Love, pues yo tengo a lo que decíamos antes, pues que se... Porque es un tío joven. Un estilo mismamente el traspaso del que viene él, que es Wall por Westbrook. No me interesa Westbrook, no me interesa Wall, te lo cambio a ver si funciona mejor en mi lado, pero bueno, que no funciona bien. O puede funcionar lo de Sexton y Sexton mal un tercer equipo y le dan nada por quitarse los millones. Es ir moviendo los 3-4 equipos amigotes que te dan los contratos malos, por decir, oye, pom, 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 y aquí todos contentos y ya está. Pero vamos, yo intenté hacer Oklahoma y joder, y metí a Favor, metí a... No, Oklahoma no creo porque... A Gavidec y dije, como tiene mucho límite salía y no daba, mancho, tenías que meter bastante más pasta. Yo creo que van a estar metidos ahí Houston, Cleveland y algún tercer equipo seguro. Y van a moverse Love, Wall y alguno más, o sea... ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo acabarán haciendo así. Bueno, yo Love es que lo veo más exjugador casi, ¿eh? Sí, pero hay que quitar el contrato. O sea, es lo mismo. Ha dicho, yo no me voy. Y el otro dice, no te cortamos. Pues oye, pues para tener un mueble caro, cambiamos muebles caros y un tercero. Y bueno. Bueno, vamos con Oklahoma. Este tardamos poco, ¿no? pero esto es un equipo. Es que juega la NBA. Ahora hacemos G-League también en el programa, ¿no? Tía, es que solo ver las caras. O sea, la liga de Pigs. Claro, es que. O sea, parece aquí una fraternidad. La fraternidad Beta aquí jugando en la NBA. Sí, sí, es que los no, únicos. No, la fraternidad Draft. Sí, los únicos dos jugadores de baloncesto parecen Dorth y Shai porque sabemos lo que es. Pero es que, hostia, tú ves aquí a Gidey, a Puco y a Isaiah Roby y pobrecitos, o sea... Es que parece que les van a hacer las novatadas. Claro, es que dan ganas de ponerse el pijama y mandarnos a dormir. Joder. Lo mejor son las entradas. Todo picks menos Favors. Es la antítesis de los Lakers. Bueno, no he puesto a Kemba, que cogieron el contrato para gastar el salario... Pero qué ruina de equipo, qué pena. Bueno, es que ostras, es que... O sea, es un solar. Claro, es que lo que dicen, vivir en Oklahoma y ver esto, pobreza, no me... Es normal de que estén enganchados a los Chiefs en fútbol americano. Es que yo vivo en Oklahoma, que es una ciudad árida, fea, tal. Vamos a ver el NBA. Y llegas ahí, te encuentras esto ahí del pabellón, y dices, hostia, me largo. Y encima hombre, el año pasado ganan partidos, ¿eh? Hombre, es que van a ir... Empezaron ganando más partidos de los que querían. Sí, sí, sí. Hombre, como que tuvieron que sentar a Horford... Enseguida lesionaron a Shai. Le salió mal, porque mira que se llevaba años diciendo qué bien lo están haciendo, van a acumular picks en un par de años, va a ser... Y mira los picks al final. Es que es lo que estaba yo hablando el otro día con un amigo. Que la acumulación de picks está bien. Pero si no te toca... O sea, si no tienes un jugador interesante
o que pueda cumplir para, o con un contrato así grande, para traspasarlo por con un par de picks, pues lo que pasó con Harden. Si tienes sitio para meter a Harden, pero no tienes un jugador interesante por el que traspasar a Harden más los picks, ¿de qué te sirve tener tantos picks? Es que 18, 32, 37 a veces es como te puede salir algo bien y te puede salir no tener nada. Es mejor cambiar 18, 32, 37 por un 4, un 7. Sí. Y que ahora nos reímos del equipo, pero imaginaros si lo hubieras hecho y yo hubiera sacado el número 1, el número 2. Y tenemos aquí, cambiamos al Josh Gidey, que es que lo veo más modelo de peluquería que tal, y pones ahí a Jalen Green. Mira que al final lo acabó perdiendo, no sé si 20 de los últimos 21, así, pero bueno, al principio de temporada fue desastroso, demasiadas victorias. Sí, pero al final tiene la lotería y lo peor de Oklahoma no es eso, lo peor es que esta temporada no tiene su pick. Estoy mirando y tiene el pick de Phoenix, el de los Clippers y el de Detroit, que es el único que, bueno, podría ser bueno. ¿Y quién tiene su pick? Sí, tampoco creo. No tiene su pick. Sí, pero bueno, que Detroit fácil que quede entre los 5 o 6 últimos, ¿no? Bueno, ya la lotería, la suerte que tenga. Luego ya en el 23 tiene el de Washington, el de Miami, el de Clippers, Denver y el suyo. O sea, que duele que Seattle se dejara de tener franquicia NBA para mandarlo a Oklahoma. Es que es lo que duele. O sea, lo que duele es que, hostia, Seattle, que era un equipo, ostras, pintón, tal, yo me acuerdo, tal, para esto, o sea, es que dices, por favor, cerrar el chiringuito, volver a Seattle y dejar a Oklahoma que sigan con el fútbol americano, que van a ganar lo mismo. Es que es... Y yo siempre os voy a hacer una pregunta. El año que estuvieron ahí, entraron en playoff, que me parece que quedaron quintos, bueno, en la burbuja, ¿no? Que tenían pues a Paul, a Gallinari y tal, un buen equipo, y tenían muchos pick. ¿No hubiese sido mejor seguir intentando con ese equipo y los pick que tenían haber reconstruido? Sí. Que era difícil llegar a un anillo. Que quedas quinto. Sí. Y ya había una base. No, ya, pero Gallinari terminó contrato, ¿no? Sí, pero le pedía renovar. Es decir, tenía dinero. Sí, pero a lo mejor él no quería. Es que eso es Oklahoma, ¿eh? Yo tengo un amigo que ha estudiado justo al lado y yo le preguntaba, hostia, ¿cómo es Oklahoma? Me decía, el sitio es feo, hay huracanes en verano, hay tornados en verano y tormentas de nieve en invierno, la gente está loca, armada hasta los dientes en casa, dice, fui a estudiar allí a la universidad y me volví porque era insufrible vivir allí. O sea, aquí puedo hablar con conocimiento porque me lo han dicho directamente. Dice, es que aquello, dice, no hay Dios, dice, aquello es que la gente está tarada, es la América profunda, la de las películas. Yo creo que el mayor problema es que sacaron poco por Chris Paul, Steven Adams, sacaron muy poco. Podrían haber sacado algo más que les podría ser ahora interesante. Pero si es que, ¿qué me vas a sacar, Aníbal? Si es que tienen 30 y tantos pick para los 5 o 6 años que vienen. Claro, si pero es que tienen... que me refiero que antes de picks podrían haber sacado algún jugador interesante. Por el año pasado, cuando tenían a Chris Paul, que le iban a traspasar, pues traspásalo, pero traspásalo por algo mejor, ¿no? ¿Qué le traspasan? ¿Por Ricky Rubio y Kelly Oubre? Por lo menos quédate a Oubre. Sí, pero bueno, al final Oubre acababa contrato y se les iba a ir también. Entonces cambian a Oubre para sacar más pick. Y a Ricky para no sé dónde para sacar más pick. Consigue a Danny Green y lo traspasan para sacar más pick y así todo. Y claro, venga, pero ¿qué es ese problema? Contratos tóxicos es que para sacar más pick. Claro, es que al final... Bueno, en fin. Bueno, a ver, ese es el problema. Eso para mí es una mala gestión. Sí, porque sí, claro, ahora a partir de qué temporada empiezas a competir realmente, ¿no? Es que también es que te estás jugando todo a una lotería, como tal. A ver si vuelves a competir en algún momento.
Claro, porque ahora con la lotería es más difícil. Claro, pues yo no lo veo, que... Yo este es un equipo que le veo máximo en 2 años que la franquicia desaparece. Es, o sea, que claro, este año tiene 3 picks de primera, pero al final de lotería va a tener 1 de Detroit. Al año siguiente, bueno, puede tener el de Washington de lotería, Miami no creo, Clipper no creo, Denver no creo, y el suyo. En el 23, 2 de lotería a lo mejor. Que al final, ¿cuántos años tiene que pasar para que a lo mejor pillen un piqui 1 o 2, 3 y que puedan coger un jugador franquicia muy, muy, muy bueno? Pues sí, a lo mejor ni lo consiguen, ¿eh? Pero igual ya se te han ido Shai, ya se ha cansado y te ha ido, tal, o sea, yo veo que esta franquicia pinta que la próxima extensión o cambio de tal, yo creo que esta tiene más números de salir de lo que tiene Minnesota. O sea, yo me da a mí que aquí cierran chiringuito. Bueno, pues nada, vamos a ahorrar y la compramos. Bueno, el año pasado hizo 22.50, extrapolando 25.57. A este menos, ¿no? Yo más de 20 no los veo, 18 por ahí, sí, como mucho. Yo creo que van a ser el peor equipo de largo. Y me da pena por Shai y por Dort, pero es que van a ser el peor equipo de largo. A ver si se van a equivocar como el año pasado y van a empezar a ganar partidos. No, porque si lo acaba de decir Ángel, que no tiene ni siquiera su pick. No, pero es que el año pasado tenía un 5 o 6 jugadores bastante interesantes. Es que este año ni los tiene. Es que este año, aunque quieran, claro, es que aunque quieran, no van a ganar partidos. Nada, este año sí, entre 15 y 20, gracias. Mm. Sí, voy por ahí. Y una franquicia triste. Yo, lo que comenta Carlos, prefiero que se vaya a Oklahoma que se vaya a Minnesota. Sí, sí, es que no. O sea, es una franquicia que... Hombre, sí, porque es la franquicia más joven también. Ya, pero a ver, ya ves las intenciones. Ostras, No, pero no digo que se tendría que quedar por ser la franquicia más joven. Digo que aparte de que de conforme están llevando el equipo, es que la franquicia más joven es la que menos vas a echar de menos. Mm. Sí, me tuvo su época con Westbrook, con Harden, con Durant, pero es que no caló. Luego se hizo las cosas mal, yo creo. Claro, es que el problema es que cuando ves que una franquicia, o sea, no, o sea, yo entiendo que cuando montas una franquicia en una ciudad es para justamente atraer al público. A ver, claro, ¿qué puede atraer este público? O sea, esto, claro, o sea, tú que vives allí y tal, y dices, hostia, tengo que elegir entre comprar el abono de los Chiefs, que tiene que costar un pastón como campeones de la NFL, de la NHL, del NFL, o el de los Thunder. Te puedes a pensar y dices, joder, a ver, es que yo creo que está claro. O sea, no ves un equipo, no ves que la dirección tenga una visión de querer hacer un equipo que vaya, que sea atractivo para la NBA, o sea, como, digamos, como marketing para la NBA como liga, eres un marrón, porque no puedes vender la NBA con este equipo, o sea... Bueno, han ido a lo bestia, como lo hizo Filadelfia en su día, y yo creo que eso es un error para mí, porque al final te cargas a los aficionados, tío. Puedes estar un par de años ahí tanqueando un poco, tal, pero esta barbaridad de eso es que no... Es que además son más o menos lo que ha dicho Carlos, ¿no? Son también menos partidos en Nacional, menos dinero para el dueño, menos dinero de entradas, menos dinero de merchandising. Y no solo eso, NBA como tal, o sea, Adam Silver, que es el que tiene que trabajar para que la NBA sea vista en el mundo entero y tal, claro, cuando tienes una franquicia así, aunque sea la última franquicia, tengas franquicias grandes, pero esto baja un poco el nivel de la liga, porque dices, sí, tengo equipados, pero luego ves esto y cualquiera va a decir, o sea, este producto falla por algún sitio. David Stern estaría contento. No, David Stern ya hubiera cerrado hace 2 años, cuando Presti hubiera hecho la primera, y hubiera cogido y dicho, no, chaval, aquí nada de hacer estas cosas y ya está, pasa que aquí alegría. Es que estoy mirando ahora mismo los salarios que tienen comprometidos para este año y son 79 millones, casi 80. Es que estaba hablando de que el año pasado fichó a DEC simplemente para no pagar la multa. O sea, es que es triste.
Pero es que tiene lo que has dicho contando Kemba, ¿no? Me parece. Que sí, está en el equipo. Y de eso la mitad de Shai. Y de eso la mitad de Shai. O sea, el equipo que menos salary cap es Oklahoma con prácticamente 80 y el siguiente es New Orleans con 115. No, por que eso. Tampoco se gastan mucho allí. En fin. Yo creo que como le venga Seattle o Las Vegas a Adam Silver, dirá, mira, ¿sabéis qué? Cerramos chiringuito y o vuelve a Seattle o se va a Las Vegas, que son las dos ciudades un poquitín así que parece no sé, Hace poco dijo Silver que no iba a haber un cambio de franquicia, sino si entraba una nueva franquicia, no iba a ser porque una de las que hay se cambiara de sitio, sino porque iba a haber una expansión. Sí, bueno, en este caso, a lo mejor es eso, te dicen para los aficionados y tal, pero es que es un equipo que no llama nada, ¿eh? Ah, es que es un producto fallido. Pero es que ha pasado de un año, hace un año y medio, estar a punto de eliminar a Houston, que lo salvó un triple de Harden ahí en el último segundo delante de Dort. Un tapón. Ha pasado un año y medio a ser un equipo que decía, joder, qué divertido que es ver a Oklahoma, no ser nada. Un año y medio, sí. Entonces es eso, tiene 80 millones, pero de jugadores suyos tiene 40, ¿eh? Un equipo con 40 millones. Sí, sí. Wall cobra más que casi todo el equipo. Wall cobra más que todo el equipo. Bueno, hombre, lo que pueden hacer. Cambiar a todo el equipo por Wall. No sé si yo creo que Carlos sigue más la NFL, ¿no? Pero yo creo que la NFL tiene 32 equipos. Sí. Son 32. Pero los 32, pues. No, todas las majors tienen 32, porque había en la NHL eran 31 y este año han cogido a Seattle y son 32. Todas claro, las majors pues tienen 32. Lo normal es que amplíen a Seattle, Las Vegas y a lo mejor muevan Oklahoma o Minnesota a moverlas a otra ciudad, ¿no? Es que es lo que se venía diciendo de que la NBA es la única, era la única major que no tenía 32 y claro. Seattle lleva tiempo queriendo una y Las Vegas también, bueno, aparte está Nuevo México, también Montreal creo que tiene una, pero bueno, las que están más ahí son Kansas, ¿no? ¿No Kansas también? No, Albuquerque. Albuquerque quería. ¿El equipo de Springfield Albuquerque? Estoy viviendo un déjà vu. El equipo de lo pidió Albuquerque, que creo que es la capital de Kentucky. ¿Sabes? Creo que era eso. O sea, estaba Albuquerque lo quería, pero bueno, las que se decía más fuertes, México ya se apartó. México tiene ahora encima equipo en G-League. Sí. Y estaban diciendo, cuando salió la noticia, estaban diciendo que el próximo paso era tener el equipo en NBA. ¿México o Nuevo México? No es lo mismo, ¿eh? ¿Nuevo México o en Estados Unidos? El que tiene el equipo de G-League. A México DC y se ve que muchos jugadores dijeron que si eso mañana, que irse a México a jugar. Y por eso se dijo que México y Montreal, nada. Y estaban entre Seattle, Las Vegas y Albuquerque. Seattle, Las Vegas. Sí. Bueno, Las Vegas no, que algún jugador va a jugar ahí un partido y ya no vuelve. Sale como Joaquín, el del Betis, esta pretemporada. No pasa Minnesota. Las Vegas sería al revés. Las Vegas en casa no gana. Van todos súper motivados. ¡Vamos a Las Vegas! No, no, es que entonces ahí sí que habrían hostias los agentes libres. Vamos a Las Vegas, ahí sí que habrían hostias. Bueno, el ejemplo está, ya perdón, en la NHL se hizo una franquicia en Las Vegas y el primer año se metieron en playoff ya porque todos los agentes libres querían irse a jugar a Las Vegas. O sea, es histórico que nunca una franquicia recién creada, el primer año se meten, y el año pasado llegaron a la semifinal que fue Montreal que se los cargó. Pero porque todo el mundo quería irse a Las Vegas.
a jugar. Sí, hombre, la NFL Living también. Las Vegas. La, claro. NFL también, la NFL también tiene equipo Las Vegas. Los Raiders, ¿no? No, los Raiders, Raiders en Las Vegas. Pues, no tiene equipo la NFL. Pues sé que está, sé que están los. No, están los Chargers, los Ángeles. Sí, Las Vegas Raiders. Vale, vale, por eso ves, ahora me has pillado. Que siempre me lío con los Chargers que están allí en Los Ángeles. No, 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 han ganado el último partido los Raiders. Sí, 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 por eso digo, sí, sí. Que la NFL, la WNBA también tiene equipo Las Vegas. Sí, los Aces. Uh-huh. Claro, o sea que yo creo que es lógico la expansión hacia Las Vegas, ¿no? Sí. Además es un sitio atractivo, ¿no? Mucho turista, mucho dinerito, mucha fiesta. Sí. Y el problema es que va a ser lo mismo que Golden State Warriors. Van a poder pagar ahí 200 millones por encima del salary cap y del impuesto de lujo, porque como tienen dinero para pagarlo, pues le da igual pagar el. Sí. Ya veremos ahí a LeBron en su último año con su hijo. Bueno. Vamos cerrando. 60 millones. A Harden también allí, ¿no? Se encontraría como en casa. Bueno, ¿no quieres comentar lo de Irving por Simmons? ¿Ángel? Es ciencia ficción, con lo cual no. Bueno, yo lo veo ciencia ficción. Ahí me ha hecho. Pero tú ilusiónate, hombre. Luego te llevas el palo. Tú ilusiónate. Pero es que prefiero a Simon. No, y ese Irving ahí bendiciendo con incienso ahí, o sea, y yo he hecho que estar ahí cada día haciendo eso, hay que ver también que él ha dicho que si lo traspasan los Nets sin que él quiera, se retira de la NBA. Así que ojo. Bueno, eso dijo Lou Williams, que si lo traspasaban tal, y fíjate que acabó en Atlanta. Sí, pero porque él es de Atlanta. Porque se quedó porque es de Atlanta y le hacía ilusión jugar ahí. Por eso se quedó. Pero que Irving por Simmons, el traspaso es a pelo. Entraría a pelo, entonces. Sí, más sí. O menos, sí. Sí, porque he visto que hay que ir a 35 millones y debe andar por ahí 33, 34 o Simmons. Todos decimos tal, pero yo creo que si a Irving lo mandan allí a Filadelfia con sus 35 millones, ya te digo yo que no se retira. Eso es lo que dijo él a la gente, a su agente que dijera. Sí, claro, porque no sé qué va a hacer este después de la NBA, con la cabeza que está, no lo veo. Pero yo. Bueno. Escúchame, que Kobe Bryant cuando entró al draft de la NBA también dijo que si se iba a cualquier sitio que no fueran los Lakers, se iba a ir a jugar un año a Italia. Entonces. Y acabó jugando los Lakers, eso, ¿no? Claro, por eso. Eso son estrategias para que no lo cambien porque le está a gusto ahí y ya está. Sí. Bueno, si quieres vamos cerrando. Sí. Que se os ha ido la mano otra vez. Bueno, esto. ¿Tienes para ir una raid? Esto. Yo es que estoy sin ordenador. Yo no sé cómo se hace. Ah, pues es que espérate. Yo, si queréis, os mando lo que es el comando por aquí. Vale, pues sí, no sé, a ver si vemos a alguien. Sí, tenemos aquí uno que se le puede hacer, sí. Ahí va y no vale. No, NBA Club España. Sí, no, aquí me salen que están ahora en directo de Gref, que no sé quién es, pero tiene 36.000 o 36 millones, no sé. Y va igual, pues. Yo, eso, NBA Club España. Hay que. Ya lo tenéis ahí en el chat privado, hay que ponerlo así. Ah, eso, vale. Eso, canal, lo pongo yo si queréis. Ah, vale, sí, ponlo tú, porque. ¿Se pone en el chat? Eso tiene que ser. Sí, tienes que poner en el chat la barra y ya directamente te pondrá varios comandos. Vale. Poner raid. ¿Y cuál me habéis dicho? Luego el nombre. NBA Club, NBA Club ESP. ESP. Bueno, espero haberlo escrito bien. Pues allá que vamos. Bueno, pues nos despedimos, ¿no?
Sí. Bueno, chicos. Venga. Venga. Hasta la semana que viene. Hasta luego.